強さだ。強く仕事の時間だ。ありえぼーろ絶対に許さねえ。Bueno, estamos en el Beatmaster, segundo strike, pero en la división de Dragon Ball FighterZ. Señores, Abel Howlett aquí en el micrófono, junto con CDW Wama, increíble, señor maestro de la tecnología y amo de la robotecnia. Vamos a tener el primero, Gusano con Hambre, Dios mío, los nombres están bien pedorros. Y versus Andrés. Va a ser 2 de 3. Son 15 participantes. Así que, pues vamos a empezar con el primer match. Gusano con hambre. Qué raro. Apodo pedorro. Pues bueno, estoy aquí con los micrófonos también. Mi querido Goku. No es el de la serie, pero así es su apodo desde hace un buen tiempo. Desde Mili, ¿verdad? Desde Mili. Jugador Mili. Kubion X. Ok, bueno, vamos a empezar. ¡Oh, Jiren! Vamos a ver qué nos empieza. ¡Oh, excelente parry, güey! Corto. Vamos a ir midiendo distancias. ¡Ah! 2S. Unas maromas viejas. ¡Ah, bueno! Buena ahí, reflejo. Y no alcanzó a... Había empezado fuerte el Jiren, pero como que ya lo calmó tantito. Están volviendo a juego neutral. Los vemos un poquito nerviosos. Vean Overhead ahí. Dropeando. Eso sí, eso aquí no se hace, por favor. 2H, vámonos para arriba. Cambio de personaje, nada. Se le va a la esquina. Busca. Oh, vienen ahí el delay. Zero. ¿Qué crees? Excelente, Zero. Sí, nomás hizo un frame killer, nomás para poder tener el tiempo para hacer el mini. Gusano con hambre lleva la delantera, una buena delantera, nada más a Jiren le quitaron un poco de vida, vamos a ver si Andrés puede remontar la partida. Así es, ya vemos que Jiren como que recuperó solo la sangre azul que le quedaba. Buena presión. Oh, excelente comatrón, pero bien usado ahí el Spike X, la patada. Buen punish y ahí una... Pensé que le iba a dropear ahí. De hecho sí dropeó porque no fue chain el combo. Y había empezado el combo con 2M, así que hubiera aprovechado para hacer un buen daño. 6 barras. Y ahí se va a Goku Blue. Salto del tiempo. Hit. Asesino del universo 6. Y ahí eso es una desventaja de Jiren porque confirma muy bien desde abajo. Pero cuando en el aire de batalla, porque tiene los golpes muy cortitos, tiene unos muñoncitos. Excelente presión ahí por parte de Gusano con hambre, pero Andrés se precipita y pasea un poquito. Dito match. Hit contra hit. Oh, buen low. Presión. Vanish, nada. No, lo controla en la esquina. Spa activación. Buscando el espacio. El trade ahí. Level 3 para consumir el tiempo del spark. Bien hecho. Vamos a cero. Nada. Espera nada más. Y Andrés nada más está esperando el error de hit ya para acabar con él. Ya viendo que se le va a acabar el spark. Y aquí se va a acabar. Ya está. Ok, con level 1 no gastó más. 1-0. Exactamente. 1-0 por parte de Andrés. Bueno, vemos personajes nuevos. Ya lo están usando a Jiren y a Hit. Digo, a Jiren y a Videl. ¿Qué te pareció Videl? A ver, ¿no lo has usado? No lo he usado, no, nada más compré a Jiren.
Sí, está muy bueno la comunidad. Está sacando muy buenos combos. Tiene muchas funciones ahí, Jiren. De repente está, que se hace un falsito. Medio acá. Ah, sí, se precipita, se nos paga. Parry. Maroma. Oh, como con 12. No, no se fue por más daño. Prefiere la esquina. Buen cambio ahí. Level 3. Vamos a ver si tiene algún cero para esto. Sí, bien. 5H ahí, pescando desprevenido, gastando la barra. Buena ahí, paciencia, buena paciencia ahí, Andrés. Buen kill ahí de nada, ¿verdad? Ahí va, pero level 1. Exactamente. Ahí, bueno. Tuve más, pero for the people. Buena presión. Ah, bien bloqueado y ese low. Cambio de lado. Para poder confirmar en la esquina. Tenemos buenos combos. Vámonos. No creo que lo mate. Sí. Le dejó un poquitito. Buena ahí. Buen cambio para conservar al personaje. Yo sé que Hit lo va a traer de vuelta. Así es, Dragon Rush. Sí, eso sí, sí lo hizo. Sí. Se supone que debe haber sido Clash. Pero por los Curvox y los Hitbox ahí se mezclaron y salieron de los Clash. Dragon Rush. Cambia para Videl. Eso se ve muy avisado. Aquí se acaba para Videl. Parece que Gusano con hambre se va a recuperar. Reivindicando, se va reivindicando para empatar esto. Ese Bagos no se puede contra el Kit. Autocombo que falla. Level 3. Nada. No. Por cero, para ir. Sí, ahí pudo haberlo bloqueado Jiren y luego hice por daño del 12. Ahí level 3. Como debe ser. A ver qué se saca ahí. Lo quiso agarrar, pero le falló. Jiren lo esquivó con un salto. Se los combos de Jiren para meta loca. ¿Y Kip? Con level 3 para level 3 asegurar. Para terminar. Uno a uno. Gusano con hambre. Bueno, ya voy. Empata esto, dale. No tienes una idea, mi hermano. No tienes una idea. Dragon Rush que sorprende aquí a Gusano con hambre. Por ahí vi que andaba el señor Waka. No, señor Waka, güey, que anda haciendo acá. Dale a compartir, Waka. Dale share. Oh, mira. Dale share. El Omar. Hombre. Pinche tocayo, me dijiste que ibas a venir a comentar. ¿Dónde estás, güey? Y no fuiste ayer tampoco, güey. De seguro te pescó un resfrío con una escuta. Ay. Como el chuchín. Ay, ¿cómo anda? Ay, dolor. Chuchín anda madreadito. Andrés ahí confirmando bastante bien, tratando de llevárselo a la esquina. Toca la presión. Cambia el personaje. Delay para el Dragon Rush que entra. A la racita que nos esté viendo, si ven que se traba o se cae el stream, sorry, pero estamos a 4G. León 2. Sí.
ese brinco con el hiperdash está muy, muy brinqui. Uy, ya lo agarró en el whip. Listo, no puede ser. Level 3. Oh, el gancho llamar. Me va a tocar ir a jugar a mí contra Mario, no va a tardarme más de 3 minutos. Ahí regreso para cambiar los scores y los nombres. Hagan paro. Amparo. Oh, excelente ahí. Ah. ¡Oh, Madrid! Mira quién está conectado. El Omar. Dile de cosas, dile de cosas. Ah, mi hijo. Oh. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te la pasaste en tu cumple? Oye, güey, ¿cómo ves al Andrés, güey? Eso yo no lo había visto, ¿no? Pues nuevo, no, ya está grandecito. Ah, ya sé quién es, güey. Se va a pasar por acá, güey. Pero es de Street Fighter. Le falló el timing ahí. Y... Dios respeta a su padre. Ay, sí. Bien, ahí está. Bueno, Andrés se lleva el match 2-1. Trayendo la tech del... del Street Fighter, el Andrés. Sí, es bueno, es jugando con Karina en el Street Fighter. Ya lo vimos, fue el MVP de, del último torneo. No. Ahí viene Mario Bomber, Sotermic. Ayuda con los. Pues le hubieran dado. Bueno, yo le voy a dar aquí con Pedrito. Es un chavadito. Ahorita lo arreglo. Vamos, cara. Andrés ganó 2-1. Bomber, ¿contra quién vas? ¿Contra quién vas, Bombero? No, pero tú. ¿Tú contra quién vas? Ah, ¿te brincaron en el pool? No. Él no iba contra... Ya ganó Sotermi. Le tocó el presidente de del MFP. ¿Quién le tocó? Irwin. Ah, Irwin le tocó. Jugó contra Irwin, güey. No, le estaba dando pelea. Ese Yancha le estaba haciendo unos cruces locos en el desierto, en la... Con todo y la tormenta de arena no lo veía. Puro pacorro, dice el barrio. Dice el Omar que no vales verga, tú, bombero. A ver, vamos a tener a Jeans. Güey, bomber. Bomber, el chat, bomber. En el chat. Ahorita va a salir, a ver si sale el comentario del Omar. Chotermic. Como quiera, dile que ese va a ser el nombre de su papá, la verdad. Es el nombre. El chico de todos, güey, dice lo más.
Jicks contra LA Hawk. Tenemos una vida. Otra. Salen caros, puro season 2. Sí. Y luego que van a soltar los personajes bien lento en este año, güey. Ya uno cada dos meses. Algo así, güey. Pero ahora fueron menos. ¿Seis personajes, güey? Sí. Fanservice por la peli de Broly. Ah, mamalón, güey, yo quiero a Gogeta, güey. A ver, espero que sea muy diferente a los Gokus. Sí, yo también. Y si sale Goku Ultra Instinto, con madre, güey. Otro Goku. Otro Goku, sí, su madre. Ah, oh, vemos a Jinx agresivo aquí contra la vida. Bueno, confirm. No, no tenemos el intento una vez más. Aquí es Dragon Ball, papá. Aquí es Dragon Ball. Y el Jinx ahí. No, reventa bien. Luego, muy bien. No, es que el meta ya cambió, ya. Sí, ya el Spark es para mantener vivo toda la tercia de una vez. Sí, es más sólido. Dos H que no perdona. No, pues se lo anunció. Se lo anunció. Le dijo por WhatsApp, ahí te va. Yo también le he puesto 50 bolas al Jinx, güey. No. Ay, menos a Jinx. Level 1. Muy bien. Soy bomberillo, bomberito Madrid Junior, díselo. excelente. Knockdown. Bien, sigue con la presión. Castigo. No, le baiteó el World Cancer. Y no tenía strikers para poder hacer extensión del daño. Bien ahí con la resistencia de Bardo. No, el daño de esta mona es grosero. Bien ahí por el mix-up. Lo abre de nuevo con otro control. Lo baja, level 1. O no, no lo va a ocupar. Vemos que le bajó, que ya no tiene Spark, solo le queda Black. Y vemos que si Jinx confirma, esto podría ser un toy shot. Sí, porque trae todo en el morral. Ya se cargó. Y ahí era un vanish. Pardo. Dropeó como el campeón. Le hizo la miquiña. Tremenda jugada. Dropear adrede para que el segundo esté que lo pescaran. Sucio, sucio como la chingada. Dicen que ya se la vio Fenris y Goichi, le gustó la jugada. De hecho, yo se la pasé esa teca a Goichi. Funciona. Pero ya volvió a pasar Jinx. Este Jinx no lo quiere soltar. Vanish. ¿Por qué el otro vato no juega, bicho, man? delay de O2. No, pues, no sé. No, se está jugando. El sucio Dan. Bardo. No va a ocupar barra. Bien hecho. No, esperemos que no sea un perfect, porque... está muy feo. El Dragon Ball, man. Pero es como que tengo muchos monos, güey. ¿Cómo me va a hacer un perfect, güey? Muy bueno. A ver, se me hace que yo ya voy contra Pedrito. Es un chavadito. Level 3 para el knockdown. Está bien que le cambie el mono, porque ya con la 21 no ve el sol. Ya no ve lo duro, sino lo tupido. Se ve que jugó el Metal Slug en su cuadro. Es una macheada bien dura. Y lo dice el maestro del macheo, mi querido Madrid. No, respeto Madrid, respeto. Sí. Bueno, ahí confirmó muy bien. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer. 1, 2, 3. No, hombre. Se me hace que está nervioso. No, pues es que no lo suelta. Bien, ahí cambio con el... Puro vanish. Qué feo salió eso. Bueno, aplicaron una flaco. Hombre. Pero bueno, ahí lo trae en combo. Siguieron como hombres. Hasta dormido ese combo, James.
Si les encargamos, por favor, que hagan bien la sincronización de los controles. Oye, mi hijo no va a apostar. Se me hace raro que no haya hecho una apuesta. No, eso de no. Ah, sí, pues me apostó, pero ¿qué? ¿A que ganaba Jinx? Obviamente voy a apoyarle a Jinx también, güey. No, pues apuesta seguro. Ah, pendejo. Oye, ¿pero qué no confiaba mucho en Mayo? Pero pues también como... ¿Cómo le fue el martes, güey? ¿O no? ¿Cuándo fue el jueves? El jueves. Sí. Bueno, se me hace que voy yo acá en el stream con el Pedrito. Ah, dale, güey, dátelo. Hazte una jugada chida para grabarla, madre. No sé si me oigo. Ah, ya me escucho. Ay, fuerte. Dolor. A ver. Bueno, probando. Un dos. Ahí mero. ¿Y Mario me la pela? Ahí está. Mario te la pela, sí, bien duro. Sí. Bueno, que... ayer no se vio porque... No fue. Ya no, se fue sí, a... pero le eché al Venom y... Ah, no, sí, cierto. Valió, sí, verga. En una sí te le pasaste de lanza con un agarre en el aire, güey. Estaba bien metido. Estaba el golpe hecho, güey. Estaba el golpe pinche hecho, güey. Y el pinche Venom me empacaba. Pero fue un soplo de la Rosa de Guadalupe ese pedo, güey. Chile. Pinche Johnny, no le vas a ganar el 2H en el aire, la verdad. ¿La agarraste 2H, güey? Pues no, la cagó. O sea, le agarraste el Job H. Fue su error, no fue mi... Tu tech. Mi tech. Fue error de ese güey. Vete a la ñonga, tuve el agarre bien madras, bien macizo. Ah, al pinche Johnny no se le puede hacer. Es como quería agarrar el nalgazo de este... Potemkin. No, no se puede, güey. Y luego lo que me queda bien gordo es que el Job H de este Johnny, güey, se acomoda, güey. Tú ya lo cruzaste y el mono ah, se voltea. Ah, sí, pega para los dos lados la cagada. ¿Sí? Sí. No, te sigue el vato, se cuenta que ya lo cruzaste y dices, está de espaldas. No, ándale. Para los que van llegando por primera vez a un stream de CW, no somos esports, no esperen respeto y esas mamadas. Así es. No, qué bueno que no son esports. El chuchín se nariz, ¿en qué? ¿Enraizó? Contó a mi chavo el bomber. Y ya no me dejó jugar. ¿A poco se sentó chuchín y ya valió queso? Sí. A la vez que le salieron raíces de la verga, pinche Groot. ¿Quería jugar en el Dragon Ball? No, quería jugar en el Guilty, güey. Ah, ya. Pero Chuchín se sienta en el Guilty y ya no lo levantas, güey. No, pues no, y trae a Johnny. O a no, Faust. Está Faust. No, pues ahorita menos. Últimamente trae más a Faust. Bueno, pues puro mono bien tranquilo. Ya sé, güey. Sí, ahorita vamos a ver quién sigue en stream. Al parecer es... Pedrito. ¿Cuándo? Ahí puedes acomodar la cámara y enseñársela a la banda. Ah, no sé. Sí, a huevo, mira, aquí estamos. Ahí estamos. Mi querido Madrid, saludo. Ahí está. Tenemos una mochila así como de esos de... De Dragon Ball. Ajá. Esas mochilas de albañil, pero que Dragon Ball son cremas, güey. Para llevar la herramienta y todo el pedo. Es parte de la decoración esa mochila. Mario, anda. ¿Dónde andas, Mario? Ahorita andas en Ciudad de Victoria, va, te fuiste siempre para allá. Ahí para que le pongas una chinga al. A este Poncho en vivo. ¿Es Mario Man? Es Mario Man. Mario Román Torres es Mario. Es Mario Man. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue... tenemos en el lado uno? Pedrito. A Pedrito y no sé quién es el otro chavo. Ahorita te checo. Híjole, díganme GamerTax porque no los conozco. Ah, bueno, nomás sé que Pedrito. Dos P's Pedrito, ¿eh? Dos P's Pedrito. Si me voy al bracket, va contra Roddy. Sí. WTT Roddy. ¿Desde cuándo el Chuchín espera respeta a los Core Values? No, mi hombre. No, hombre, güey. No. No respeta el gol gana. Eso es de ley de Chincho, güey. Es ley de la vida, güey. Sí, si alguien lo canta, llama más. Sí, ya vale que eso. Es la última y tienes que darle todo. Aquí no hay que ver values. Aquí va, ahorita va a bailar Abel como Ricardo Milos. Ah, güey, güey. Ah, oh, putos. Así es. Ahí tenemos a 2P versus Roddy. Ah, Pedrito. Trae el calzón, ¿no, Cotín? Vamos a ver si juega igual. No, pues ya lo dejó respirar, ya. Ya valió que eso, viene con la presión. Oh, pudo haberlo ahí castigado con un 2H, pero... Ah, overhead con Yamcha. Un Yamcha. Ah, Pedrito se caracteriza por dropear el combo con Super Dash. Le gusta, o sea, le gusta ese combo. O sea, el BNB, güey, lo dropea, no puedo creer. Sí, pero especialmente cuando lo hace con Super Dash. Buena defensa ahí. Uy. ¡Oh! Uy, le castigó la Daiki. 2M ahí. ¿Cambia el Gotenks? No, lo sacó de la esquina. No, pero para cambio para el Gotenks. Ah, ok.
Se quiere deshacer del... ¿Se quiere? De la ratilla esa. Bien. Uy, bueno. Uy, no respeto. No. El juego neutral ahí buscando las aperturas. Uy, ya se había acomodado. Luego follow. Ay. No respeta, no Pedrito respeta, se no. caracteriza por no respetar. Así estés en más 20. Huele, ¿cómo estás? Es igual, cabrón. No, no le gustan los frame trap. No. ¿Qué? ¿Qué onda con ese Kamehameha de cross-up? Ay, fue mucho escándalo como para poder confirmar de manera adecuada. No, ni él se la creyó. Sí. Un toquecillo nomás de qué onda, qué onda. Ah, oh, güey, ¿por qué ahí? Uy, lo metió en esquina. Oh. Pudo haber extendido con el Yamcha ahí. Level up. Fantasmitas. Yamcha. ¿La va a hacer? ¿La va a hacer? ¿La va a hacer? ¿La va a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Rigan Rufo Fucking! ¡Uy! ¡Katsunoko! ¡Pedro Noco! Pero no mató, gastó todas las barras. ¡Uy! ¡Le baiteó el spar! ¡Qué ojeras! Hablando de jeras, allá en el Jeritas. ¡Ay! ¡Ah, ese güey! Busca cerveza en el diccionario y viene una foto de ese cabrón, güey. No mames, todo el día, güey. Es un camarada de aquí de Monterrey, se llama Pedro. Como el de Napoleón. Wey. ¡Ah, caramba! Ay. Oh, super raro. La cara. Así, duro, así crudo. ¡Auch! Perdón. Es que nos querían hackear. Que tenemos a Guamera por no respetar de la robotecnia y creador de la inteligencia artificial. Uy. ¿Qué onda con esas tropeadas, Madrid? Un BNB con un super dash en medio. 2P es un player que se llama Pedrito. Desconchavadito. Excelente. Supongo que machea mucho el 2P o una cosa así, no sé. No, aquí no hay P. Eso es en el Guilty. Ah, sí, cierto. Supuse mal. Aquí puro cuadro. Macharon durísimo. Uy, la. Mario con la programación de Canal 5. ¿Eh? Se ve que Victoria está muy entretenido. No, pero es que dice que el sol está que arde. Pues vamos que Pedrito se lleva la primera. Ay, parece percuaspí dorado. Trae el equipo meta. Pero no lo usa como debería. Al 100%. Le fuera mejor con el bellito. Bunga. Hostia, Sachi, qué pedo. Pues aquí tenemos unos combos muy... Ah, bueno, ahí con ese back de Sir Special. Muy sui generis. Es decir... Un vanish en la cara. Sí. Vanish no aprovecha para hacerle corner carry. Pero muy buena reacción para hacer un 2H luego. Pedrito será en lugar de 2P, 2H porque se los come todos. Viene su dieta. Vas a comer arroz, pollo y un 2H, por favor. Otro dropear. No, ¿por qué hace eso? Otro 2H. Oye, ¿soy yo o tenemos visitas desde Saltillo? Tenemos la comunidad de Saltillo. Al gran Cupa. Cupa de Saltillo, porque el otro Cupa es Cupa de Saltillo, sí. El otro es el de... Cupa Cofe, Vegas Cof, no. Vegas Cof. Cupa Navajero. Cupa Navaja, un saludo a Cupa. Sí. ¿Quién más anda de Saltillo? Pues todos los demás son allá de Smash. Aquí... Ahí anda. Pues creo que este Roddy es de Saltillo, creo. Creo. Roddy. Pues ahorita vemos a ver. Jinx. No sé de dónde es también. Jinx. Ah, no, Jinx es de aquí. No, Jinx es de Chernobyl porque está todo enfermo. Sí, cierto. ¿Qué pasa con la Pemex? ¿Por qué no nos está apoyando aquí? Tengo hambre. No está hosteando. Oh, unas buenas pizzas. Ah, podemos meter aquí pizza, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Sí. Sí, hay unos datos allá comiendo. ¿Sabes pizza? ¿Qué está aquí en corto? ¿Qué? El cabo de... ¡Ay, dolor! ¿De aquí a la vuelta? Ahí está. ¡Qué dolor! Déjame, le digo Mario a ver si quiere venir. Ah, dolor. No está. GPI.
Excelente ahí para terminar con el level up de Gohan. Entrando con cambio de Yamcha. A punto de juntar todas las esferas del dragón. No, pues con ese macheo. Ahí Taira. Otro combo. Vueltas locas. Sokidan. No, la FEMES no, no quiere apoyarnos. Ah, buena presión por parte de Pedrito. Míralo más, míralo más. Otro macheo. Ah, pues ya vio que no respeta. Oh, sigue Rufufuque. ¿Le va a iterar el Spark? Sí. Sí, ay, pero no te está. Uy, uy, Spark. No, no, no. Cape verde. Bájalo ya. Bájalo ya, chiquitín. Le hubieras hecho un montón de daño. Ok, esa activación de Spark estuvo muy rara. Uy. Para juntar barrita, para poder hacer la tripa, pero dropeando como todo un campeón. Pedrito y ese 2H que sale de la nada. Le encantan los 2H al 2P. Ay, combos del Roddy. Uy, este sí duele. Hay Spark por parte de ambos, así que. Ay. No, y hace el poder como el papá en base. Oye, este viene siendo el primer torneo de Dragon Ball de preparación rumbo a Thunderstruck. Sí, yeah. Ayer ya fue anunciado que es main. Así es. Bueno, yeah. Por parte de Monterrey, ¿verdad? Ya más falta que lo que diga Bandai Namco. Bandai Namco. Sí. A ver si no salen con mamadas. Si me están oyendo, por favor, no salgan con mamadas. ¡Oh! ¡Sí lo mató, güey! Si nos oyen, no nos van a entender porque son capos. Ah, sí. Alguien le pone ahí subtítulos. Dice que no valen verga los mexicanos. Y Pedrito se lo lleva ahí con un sobre. 2P. Ah, no, 2P demostró que. No, no lo apagues la consola, ¿qué te pasa? ya dice, ya gané. Ya gané el apago, ¿no? ¿Qué pedo con esta gente? Pues se mostró sólido, se ganó 2-0. Saluden a la Bel, saluden a Madrid. Ya habito. Pues estamos aquí, pues vamos a ver. Toda la banda con las manos en el aire. Como verán, un lugar muy amplio en el que estamos ahorita. Lo mamalón es que tenemos clima, entonces no me voy a quejar. No. Al chile no. Ahí está. Me estoy en mi casa. Al menos no estamos como el domingo en Thunder, que nos estamos congelando. Ese pinche refrigerador, güey. Estamos yo con madre porque mandé a pedir hamburguesas, me hice pendejo y me salí, güey. Que no, ya. Ya volvió. Sí, pero yo no, estaba viendo, güey, el stream afuera, güey, del evento, chingue su madre. Y así me daba frío. Sí, güey, o sea, estaba abierta la puerta y salía el pinche ventarrón, venga, gacho. Y tu madre. Sí. Lo que vimos es que Nakiel es un oso polar porque estaba abajo del puro. Le valía madre y después ese güey es puro, ni siquiera es hueso, es puro tuétano ya, güey. No, y se aventó como una jornada laboral de. De retas, güey. Todos esos güeyes, lo que fue Apolo y Man, güey. Omar dice choterme que no vales verga. Que te dejes ver. Ahí viene. Dile que te... Ahí está el Mario también. El Mario y el Omar me la pelan toda. Ya saben, güey. ¿Cómo está el pedo? Oye, te habla. Ira. ¿Jugando a qué? A ver, bueno, ¿cuántos vergas se muere un mono? ¿Eh? Dice el Omar, ahí te habla. ¿Que jugando a qué? A la rayuela, todo el pedo, me la pela bien machín. Hombre, que no te escuche el Sam porque vale verga. No, al Sam sí le tengo más respeto al chile. Se topa con los japos y la verga. Ah, ese güey está loco. Tiro sin lima 98 y la verga. Tiro sin lima 98, no mames. ¿Cómo va este pedo? Hombre, va con madre, güey. Ahí va. Nada más ese match anterior estuvo un poco medio fuera de contexto. ¿Sí? Medio randomcillo. Pero sí. Lo que fue lluvia de 2H, güey. O sea, a todo, güey. No, está con madre aquí, güey. Está chiquito, pero como dice Guama, hay climita, está mamalón. Sí, o sea, para la raza que entró al torneo, está muy bien. O sea, muy amable el pinche localcito. No, está con madre, güey. Pinche raza es más un vergo, güey. Se mamaron, güey. 175 cabrones. No, está con madre, güey. Qué chingón, güey. Sí, creció la comunidad. Yo entré y a mí me ganaron todos, güey. Todos mis más se los perdí, güey. A la vez. No, están bien perros, güey. Están muy cabrones. Juego con Ganondorf, güey. Me tocaron puros spammers, güey. Link, güey. Dos Amus, güey. Te cargó la chingada. Y luego el primero me tocó Joker, güey, que es un top, güey, de allá de Laredo.
Llegó con la Samus y el primero vete a stream y lo contra yo, que yo no mames, güey, ponme uno más culero, sí, ¿no? Sin Yolanda. Mari Carmen. Sin Yolanda. Sí, es que me pueden decir de los pantalones con botas de... Traí los mismos ahorita, güey. Chécate. No puedo ser más específico, pero sí los trae. Va a llover, güey, va a llover. Trae los mismos, güey. Metalera. El vikingo, Jinx el vikingo KV. KV, KV. Chivijo greñudo. Pues está con madre, güey. ¿Quién va? Va a Madrid, nuestro compadre Madrid. Madrid, Madrid está perro. El papá de Omar también. Ay. Dice que puede compartir paternidad contigo. Sí, con... Ay, bicho, man. Dice lo más que se llama Omar Chotermin Madrid. Lleva nuestros apellidos. Está lleva, bien, güey, está bien. Ay, ahí te doy tu domingo mañana, güey. ¡Vamos, cabrón! Tu minguillo y un 10. Déjame, Pastrana, ¿para qué quieres el bracket? Ven, culo, eso te avisa. Ah, pinche Pastrana, güey. Es que no pasó esta materia y la ver, tengo que ir a la escuela. ¿Qué chingado lo tiene estudiando? Ya acabaste la carrera, puñetas, apúrale, porque... Ya, güey. Mames. Pinche Madrid, el pinche Pastrana tiene como 30 años. No, güey, todavía no puedo con el pinche industrial y la verdad. Necesito... Quiere el bracket, güey, aquí está tu bracket, güey. Button check, ¿van a checar botones? ¿Van a checar botoncillos? Macheo check. Está bien. Ya tenemos a Madrid contra Hipnos. Ah, él es nuevo. ¿Hipnos? No, ¿es nuevo? ¿De dónde es Hipnos? ¿Es de Saltillo? ¿Es de Saltillo Hipnos? ¿Hipnos es de Saltillo? Jinx, ¿Hipnos es de Saltillo? ¿Es de Saltillo Hipnos? ¿O no? El... Ah, oh, ya, bueno. Ok. Vamos a ver qué show. ¿Este es button check? Ah, ok. Check. No, es botón check, es botón check, check, sí, botón check, check, están checando botoncillos. Está bien, está bien. ¿Qué tal? Ah. Por cabo se oyen igual. Botón check. Check. Lo pudieron haber hecho desde la pantalla de preselección de personajes, pero pues bueno. Está bien, que se vea pro el evento. Sí, les gusta quitarme mi tiempo nomás. Dale, así está bien que se corre el torneo. Dos estaciones para las demás retas y nomás uno para el stream. Pues sí. No, el último que nos aventamos de COP 98, váyanse a la verga. Todos quieren verse en pantalla. Todo se fue en un stream. Tele. Losers, winners. Y luego métete con la mamada de estar cambiando controles y ponme los botones aquí. Yo uso la patada en el start y la verga. ¡A la verga! A la chingada. Digo, estuvo chido el torneo, pero una hueva. Sí, sí. Una estación no es suficiente. Ni de pedo. Oye, ¿dónde se estacionaron? ¿Aquí en la plaza? Sí, ahí no te puedes estacionar, güey, te van a venir. Ah, aquí estaba la oficina cuando empecé. ¿Ah, sí? No, aquí enfrente del parque, del otro lado. Ay. No, pues raya amarilla, pero pues no hay pedo. Había un chingo de banda, dice el compañero. Es iglesia, güey, nomás llegas y ya. Les dices que estás en misa y se golpe. Vamos a ver, Madrid. A sacar toda la banda, Madrid, como siempre. Trae buen guiño, pinche Madrid. Mira, ya sacó toda la banda, toda la pandilla. Canceló al bottle luego para poder hacer la lluvia ahí estelar. Ahí va. Va a sacar a la banda. Ándale, para arriba. Confirmando para arriba. 2H, para abajo, hard. Tiene toda la banda, Ricum. No. Y se fue. ¿Va a cargar barra? No, le va a faltar. Le va a faltar algo de barra. Bien, ahí el bottle. Lo va a cambiar, así es. Nuevo para quitar la sangre azul. Eliminar barras y... Vámonos. 2H. No falla esas. Ni de pedo. No, hombre, ya tenía todo calculado. Es el que mejor confirma esos castigos de 2H. Ese brinco neutral. Casi le pusieron excelente ahí. Hipno. 3. No se gastó las 3. Hizo mix-up. El Madrid aplicando la bomberiña. Apenas le pegan y suelta el spark. Así debe ser en esta actualización. Es que ya cambió el meta. Para mí no vale la pena dejarlo en el segundo o tercer mono, pero pues depende de cada quien. Si tienes una buena punta, préndete la chingada.
Sin albur. Sin albur. Se levantó con especial, güey. Pero se me hace que quería hacer reflect, pero como le cambió el lado a tiempo, salió el misil. Así acá los brazos de Massinger. Oigan, ¿por qué no vino Pastrana? Yo iba a hacer torneo de Vivita Gorita, chingada. Pastrana, güey. No, ya se perdió la oportunidad, güey. Como quiera, no había quórum para jugar esa mamá. Nomás que empieza a mamar en el grupo. Necesito su ayuda, una tarea, no, hombre. Mándalo a la chingada. Lo voy a mandar a la chingada. Knockdown. Sacaron toda la banda. Espera el 2H. Bien. Ay, bien, ahí. El over bajó quedó la guardia, bajó la guardia. Ese Madrid lo quiero firmar para CW, pero no se deja todavía. No, sí, ya me lo voy a llevar. Ay. Es que ya hizo su propio equipo, acuérdate. Ah, sí, el MFP2. Madrid Fighting Players. No mames. 1-0 por Madrid. Y te confirmó bien con el overhead porque como que todos se agachan, güey, cuando saca el pinche mono ese. Sí, pero esa madre pega por arriba normal, güey. Sí, pero pues todos se culean a mi cabrón. Yo le pego por abajo al guinio, o sea, le estoy pegando al guinio y esa madre está arriba, pues no sé si anda el Waka todavía ahí en el chat. Si tiene alguna observación sobre el juego de Madrid. No, este güey creo que andaba. ¿Anda el chat? No, estuvo al principio. Ah, ya. Entonces ahí, pues ahí está metiendo presión sobre Madrid. Ay. Eso es lo que le falla a Madrid, creo yo, pero ahorita le funcionó. Saca un mono y hace el vanish. Casi siempre se lo castigo a ese pedo. Vato. Esos dos H, güey. Nada, sube, no falla. No falla. Otra vez te acaba. No, okay, no okay. Nunca, güey. Ah, excelente extensión ahí. Exactamente, acaba de empezar hace unos minutos. Chuchín. Cambio ahí por el Massinger. Entonces, si quieres caer, digo, no hay reta de otra cosa. Este Chuchín, no seas culo, el ancla puede esperar. Ahí déjalo acostado un rato. 2H, Dios santo. Para arriba se fue. ¿Castigo? No. No lo alcanzó. El hitbox de ese pinche mono está raro, güey. ¿De es quién? Decir, del guinio. Ah. Como que el 2H está... Como que la parte de abajo, güey. Falló ahí el autocombo. Por eso no llegó. Para poder hacer relaunch. A sacar toda la banda. Con las manos en el aire. Brazos de más. Va a esperar el 2H, va a esperar el castigo. Y... No sé por el Dragon Rush. La madre va a cargar la asistente. Así es, le va a ayudar Guinio. Espera el 2H. Y no castigo bien ahí. Y ahí se va a acabar el Yancho. Sí, ya. Uno, Vegeta. Dragon Rush. Agarre y vámonos. La señora. A la madre. Pudo haber hecho level 1, level 1. Va a tener una barrita, pero pues ya tiene un déficit de salud. Este hipno es bastante considerable. Ya. Sí, está un poquito difícil. Bien ahí, Raiteadito. No. Muy bien ahí. ¿Se fue la señora? Colosal Slasher. Ay, yendo por separe. Uy, casi. Lo va a castigar el. Ay, güey. O venía toda la banda o lo castigaba el 2H, que sí fue. Esos 2H me recuerdan a los del Napa del Waka, güey. Siempre pegaba. Mucho aplauso, güey. Pero esa madre sí cubre por los dos lados. Sí, cubre por los dos lados. ¿Todos son así o nomás ese? No, nada más es. Algunos. El Kid Buu de repente. El de Madrid a veces. El de Madrid, o sea, ni siquiera el personaje, güey. El de Madrid, güey. Madrid con el personaje que el traiga. Guinio, el Gotenks también. Algunos otros, pega por los dos lados. Haces vanish y mamó. Ahí vemos a Jinx con su látigo moviendo el Madrid. Quitando el pinche Madrid. Ábrase perro, le dijo. ¡Hala! Así les habla de bonito el man. Nah. Es eSports también. ¿Qué onda, pinche chicha? Ya vete, pinche chicha. ¿Voy?
Ay, ya va el Guama, qué dolor. Ay, va el Guama. Ok, se mutea, se mutea. Y vamos a ver a quién van a mandar. Vamos a controlar aquí, vamos a hacerle un desmadre a Guama en el stream. Como debe ser. A picar como a todos los botones a la chingada. Ahí está Guama. Bakupa contra Pedro. Es 2P. Bakupa de Saltillo, nos visitan aquí de Saltillo. Con madre. Y el otro es 2P. El de mero arriba. Ahí está. Cupa con Q. Ah. Ah, bueno. Okay. Yo lo cambio aquí. ¿Así? Ahí está. Sigue en el stream Cupa. Cupa de Saltillo contra Pedro. 2P. Así se puso buen Pedro. No batalló el culero. 2P. Chingó su madre. Vamos a ver cómo lo le va que a Pedro. El Pastrana. El Pastrana apoyando a Cupa. Malinchista de mierda. Claro, pero trae piña con Pedrito. Ay, hay novela, hay novelita. Hay novela, hay novela detrás. Vamos a ver qué tal. Hay un escándalo. Bardor, Trunks y Vegeta. El equipo de Cupa. Ah, el Chano, el Cano. De Saltillo también, ahí anda. Ahí anda, saludos a todos por allá. Saludos. Esperemos ir el sábado, que al parecer así es. Vamos a ver quién más se anima. Empieza la reta. Bien, bien ahí esa, ese castigo de Pedro. En los blogs esperando. Saludos, conservador. Chicano, déjate ver ya, papi. Conservador Pedro ahí, esperando un poquito a ver qué propone Cupa. Ahí viene. Y Cupa castigando. Mira para la esquina, vamos a ver qué tipo de presión. Empty jump low. Por low, así es. El puercote de Bardo sigue bien puerco, ese mono, güey. No mames, chingado. Vámonos. Y se va a ir por low, se me hace otra vez. No, no lo va a matar, pero lo va a dejar a. ¿Sí lo va a matar? Ah, sí. Usó toda la carne del asador. Level 1 de Bardo, sí, cierto. Cacate, Curry. Vamos a ver qué puede hacer el Gohan de Pedro. Esperando ahora a Cupa por ahí. Ya vio que Pedro quiso esperar un poquito a ver qué proponía y se le está cambiando ahora. Más conservadora y Cupa castigando a Pedro, pero no convirtiendo bien. Había buscando el knockdown ahí. Oh, buen punish ahí. Muy bien. Y se me hace que sí se va Pedro. Se va el Gohan. Dos level 1. Y hizo que ahora nada se me hace. No, así. Ah, cambió a Vegeta. Cambió a Vegeta, muy bien. Ahora el Yamcha. Muy bien ahí. A ver qué puede hacer Pedro con Yamcha. ¿Viste? Dos. Bloqueó en el aire y lo hizo instant airgas antes de caer. Y lo sorprendió con dos chiquitos nomás. ¡Ay, Rogan Fufuken! Va para arriba. Hard knockdown. Y no convirtió. ¡Qué! Le baiteó, pero falló. Pero no confirmó como debía. Muy bien, Pedro, por ahí. Pero castigando Cupa muy bien ahí. Lo voy a dejar en hard. Está dropeando bastante Cupa, con él. Sí, con Trunks. Buen ex. Y está esperando delay, a tomar un mono un poquito para tener posibilidad, no gastando barra. Delay wake up. Está buscando oportunidad, Pedro. Muy bien. Huevo hiper dash. Ese super dash.
¡Ay, Lobito! Y se va a ir Tron. Se va a ir Tron. Bien jugado ahí por parte de Pedro, ¿eh? Muy bien el neutral ahí de Pedro en esta parte del match. Muy chingón, la verdad. Y... ¡Uy! Bien, bien pensado luego sale el Vanish. Muy bueno, muy bueno. ¡Oh! ¡Uy! Una dropeada. Esperando, Pedro. Tiene posibilidad. Debió haber aprovechado un poquito más el spar. Ya se le acabó, pero vamos a ver qué puede hacer. ¿Va a buscar el knockdown? Va a buscar el knockdown. Sí, no. ¿Strike? No, busca va por el daño. Para meter presión más a Pedro ahí cualquiera. Uy, ese cuadro. Pedro esperando un error. No tiene barra, Bardo. Esperando un error. Y le intentó ganar el error. Faltó poco. Muy bien. 1-0, parte Cupa. 1-0 por parte de Cupa. Vamos a ver si Pedro corrige su camino. Pedro necesita presionar un poquito más. Creo que trae elementos ahí con Gotenks. Y con Yamcha. Trae a Yamcha. Necesita meterle fierro, como dicen. Eso, proponer. Vámonos. Vámonos, un set up. Venga, eso. Uy, la ganda. Yo el 2H. Yo vi un 2H que le iba a tirar Bardock, pero como este güey pegó primero. No lo va a matar y va a sacar a Gohan. Digo, por presión. Muy bien. Eso es lo que debe hacer Pedro, proponer más. ¿No hubo Vanish? Ay, bien confirmado. Muy bien, ahí la espadita con el cross. Muy bien, buen Pedro, por ese reflex. Muy chingón. Bastante chido. Oh, también, ya había, pero no confirmó bien. Ya había hecho no llegó el 2M. No llegó, pero muy bien también hay Cupa con ese reflect. Qué buena conversión. Se va para arriba y va a cambiar. Sí, va a cambiar. Lo va a matar. Lo va a matar, de hecho tiene 3 barras. Se fue el Gohan de Pedro. La ventaja que tiene ahorita Pedro es que tiene todavía el spar y lo puedo usar. Ahí, de hecho ahí se moría. Sí, pero no se convirtió por, bien. Se fue por 2M en lugar de 5M. Teniendo la ligera ventaja Pedro por ahí y con spar aún. Pedro está. Ya había confirmado. Pues ya bueno. Confirmó. Bien. Bueno, hizo un reset ahí con el overhead. Hizo un reset con, ahí. Con Yamcha. Un poquito innecesario porque... No, ¡fantasmitas! Pedro. Bueno, logró finiquitar. No, debes de matarlo. Eso no se perdona, güey. No, claro. Tienes barra, una barrita, no pasa nada. Muy bien ese super dash. Le están haciendo mucho daño los super dash a Cupa, ¿eh? No sí, debería, lo está pescando, la verdad. Bastante. Y se va a morir. Muy Sokidan. Bien, Pedro. Sí, ¿fantasmitas? Eso. Sí, dale. Espérate, la barra se llena, la vida no. La vida, exactamente. En cualquier oportunidad creo que Pedro debería quemar el spark. Así es. Ah, reset ahí contra Dragon Rush. Porque Vegeta es un mono muy peligroso. La verdad es que es un mono que tiene muchas herramientas. Muy bien ahí el block. Muy bien el bien bite. Usado. No gastes barra, espera. Exactamente. Quítate la presión, Pedrito. Un esparquito ahí, no. Y se va a ir el Gotenks de Pedro. Sin usar barra, muy Sin bien usar, ahí. Sí. Muy eficiente ahí. No gastando barra. Y vamos a ver qué puede hacer el Yamchita de Pedro, que ahorita le funcionó muy bien. Hizo mucho daño ahorita en el match anterior. Vamos a ver si logra ganar el encuentro. Estos terceros monos. Muy excelente bien, Pedro, 2H y ahí. Se va a morir si no falla. Y le echaste a Pedro, ¿eh? Se la sale, maldición del comentarista. Maldición del comentarista. Excelente conversión. Así ahí, es. Para maximizar el daño. Level 3 para consumir tiempo del Spark. Y vamos a ver ahí. Ay. Muy buena lectura. Uy. No. Sí. Muy bien. El 2H Pedrito. Oportuno, esperó, aguantó. Y
Y es, metió ahí el 2H el muy 2, bien. Ahí, 1-1, compadre. 1-1, véngase. Póngame los marcadores, póngame los marcadores. Ahí va, ahí va. Ahí está, 1-1. Venga. Pedro. Conservador Pedro otra vez. Debe los atacar, los dos H que le funcionan bastante bien, aunque se vean random, pero muy bien. Y se va a morir. Despidió su guardia. No, le va a faltar, le va a faltar. No, esos fantasmitas. Truco de spar. Bien, muy bien usado el spar, la verdad, para quitar la presión. Ay, y pero Pedro el macho de Pedro está más duro. El macho de Pedro está más duro, por eso le ganda yo al cuadro. Le va a faltar 3. Un poco para morir. No, de hecho, un poquito más. Manazo. Consiguiendo el hard knockdown ahí, Pedro. Y safe jump. Safe jump. A huevo, señor. Safe jump de Pedro, calculado muy bien. ¿Quién lo hubiera pensado? Lo vemos, medio atolondrado, pero es buen jugador, güey. Sí, no, anda con Tokio, Japón. Pedro variando y entre la defensa y ofensa. O sea, ofensa, muy, ofensiva. Ofensiva, ofensiva. Ofensa también, que se la raye y todo el pedo. Le escupe así a la verga. Debería usar el spar por ahí, Pedro, para quitar la presión de... Muy bien ahí el cambio, por parte ahí. De Pedro. Upa, debe atacar. Vámonos, ahí está. Debe atacar a Pedro. Muy bien la presión. Muy bien la presión ahí de Pedrito. ¿Se va a ir sin barro, tal vez? No, sí. Vamos a la ¿Level up? Así es. No se debe confiar Pedro, aún así tiene 3 monos, tiene el spar, pero Vegeta es traicionero, cabrón. Vegeta es una muy buena ancla. Sí, tiene muchísimas herramientas ese mono, güey. Está cabrón. Este es muy sólido de madre. Yo creo que Pedro debe esperar un poquito más. Tiene 3 monos, debe esperar un error por parte de Koopa. Y aprovechando Koopa, y así es. Dos monos a uno, no se muere. Ah, cambio a Yamcha. Muy bien ahí, el cambio. Bien hecho el cambio ahí. Ah, bien, ahí. Ese superdazo estuvo bien hecho. Sí, esperando ahí el apego de... Y se va con el lobito. Se fue por el daño Pedro, un mixo, y esto sería todo para Koopa. Otro hiperdazo, bien. Level 3. Le va a faltar. Va a buscar knockdown. Sí, pero sí. No lo va a matar. Bait. Esperando un error. Bien. Overhead que avisó todo, Pedro. 2-1. Perdón, 2-1. Pedro, güey. Sí. No, ya lo estoy pegando. Ahora vamos 2-1 a ver que... ganando Pedro. Se iba a imaginar, porque yo vi a Koopa bien fuerte y mucho mix-up y todo, güey. Pero Pedro esperando, es que empezó a variar entre la ofensiva, la defensiva. Empezó ahí como que atrás adelante. 2-3 cosillas random, güey. Sí, funcionó sí, todo. Porque si, por ves, ahí, la verdad. Si viste a Pedro, Pedro no hace de que como nosotros, de que, no sé, de que cuadro, cuadro y luego medio agachado y luego para arriba. No, él hace cuadro, puro autocombo y luego ya arriba los mezcla. Pero sí. Aquí abajo no, él no varía, él sube por el autocombo. Sí, Pedro lo que hace es busca por ahí el block con Gotenks y Yamcha. Y a veces con Gohan. Y eso le funcionó. Y, como te digo, proponiendo entre atrás, adelante. Y le jaló al compadre, la verdad. Muy bien ahí por Pedro. Muy bien. Güey, Pedro le ganó a Koopa, güey. Se nos une Madrid aquí al... Anda perro. Ahí está super... Exactito, no fireball y shum, ahí te voy con el super dash. Muy bien, Pedro. La verdad. Ahorita sigue el match de. Tenemos a Koopa otra vez. Contra Koopa Andrés. Koopa Saltillo va. Contra Andrés. Contra. No, contra Dixon. Va contra Dixon. Que como traen el mismo luxillo del pelo, por eso me fui. No, aquí puro barber, chavo. No se andan con mamadas, güey. Arregladitos, barbita y todo. Barbie, pedo, todo wey. Acá, barber, chavo. La Fashion mamá. Police y la. Fashion Police, güey. La Fashion Police, güey. No, ya todo acá.
El glamour ante todo, güey. Mira, ahí está Jinx también. Cabellera larga y todo el pedo, güey. No, que aquí puro... puro fashion, güey. No, Jinx trae una pinche gripa y todo. Jinx trae Chernobyl adentro, güey. Está bien tóxico de madre. No, y luego ya andaba sin lima ahí en la terraza de Rock, güey. Pues, ¿qué pedo? Está cabrón, güey. El Jinx sin lima, güey. Lo atesimona. Sí, la reta. Toda la suculencia va del Jinx ahí. Ay, güey. Con paliacate y todo. Hey. Nos veremos pronto, mi querido Cano. Esperemos aquí, vengas acá en el Black Mamba. Ah, ¿qué es el Black Mamba? Es donde va a ser el torneo. ¿Cuándo es? Creo, la siguiente semana, creo. No, en dos semanas más. ¿En dos semanas sábados más, creo? ¿Vamos a ir? Si no me equivoco. Yo sí quiero ir. ¿Esto no es qué? Va a haber Smash, creo, Dragon Ball. ¿Es en Saltillo? ¿Es en Saltillo? Sí. Ah, vamos a ir. Okay. Ahorita, si nos puedes pasar el link. Sí, aquí, por favor, si nos lo puedes postear, Cano, aquí el link de... Para que toda la gente del stream lo vea y se anime a lanzarse ya a Saltillo el torneo. Pues estaría mamalón. Ya fuimos el año pasado a la Corporación Cápsula. Así es, ahí anduvimos, como dice Madrid, ahí en la Corporación Cápsula. Está bonito Saltillo para que se echen un evento. Sí, la verdad está... Si vale la pena. No conocía yo ese lugar, Corporación Cápsula. Está muy chingón, la verdad. A mí me lo han platicado que está muy chido, muy decente para las personas que juegan Smash. Ya. Está muy, muy crema. Sí, no, está con madre, la verdad. Está decorado muy chido. Climita, todo muy a gusto. También corren torneos de Battle Royale. Ah, sí, corren los torneos de Exactamente, para cargar mi celular, güey. De PUBG Mobile y todo ese rollo. Está con madre. Entra aquí, güey. Dice Pastrana, Saltillo tiene camiones. Pues claro, güey. O sea, ni moque qué, güey. ¿A qué le estás tirando, Pastrana? ¿El Pastrana? Se cree pinche de estado de tercer mundo y la madre Pastrana, güey. O de primer mundo, digo. Sí. Ahí está, cagando el palo, güey, nomás. ¿Eh? Lo está engruesando, güey, nomás. Trato rural, güey. ¿Por qué no viniste, Patrana, para arreglarte? ¿Por qué está estudiando, güey? Para una materia, güey. Lleva 3 años estudiando la misma materia. Güey, no lo pasa, peor de todo es que no las pasa, güey. Ese es el pedo, güey. No mames. Y empieza el match. Y la miquiña esperando ahí y castigando, pero con asis. Muy bien ahí. Y viene la puerca del bardo. Uy, bien bloqueado ahí. Bien bloqueado. Ok. Bien con ese low. Muy bien con ese low, la verdad, ahí de Dixon. Super dash en la cara, güey. Lo peor es que sí funciona, güey. Va a castigar la vía azul ahí y le falló. Se fue con puro super dash. Neta. Para que lo sincronices ahorita tu control, para que me prestes este para cargarlo, güey. Porque no, este sí cabe aquí, güey. Sí, güey. Este no cabe. Sí, está bien. Ahorita te lo regreso. Este. ¡Qué doloroso! Ocupa muy bien ahí. Level 3. Y va a buscar el hard knockdown. Muy bien ahí. Fíjate que lo que he aprendido de Bardo es que aún así ya esté corregido ahí en la posición después de level 3. Queda bien posicionado, güey. O sea, te tiene muchas herramientas también. Es como el Johnny de Guilty Gear, güey. Lleva, ¿sí?, como 6 nerfs, güey. Todo Guilty Gear, güey, desde que salió en la versión X-Art, güey. Y Johnny sigue siendo top, güey. Sí, está muy cabrón, Johnny. No, cuando entró Johnny al Guilty Gear X-Art, güey. Dios total, güey. Un titán, güey. Era todo el universo en él, güey. Así, güey. No mames, güey. El vato, si hacías 2 dashes, güey, para adelante, ya cargabas un cuarto de barra, güey. Ándale. Ah, sí, está muy cabrón. Bueno, la señora, güey.
Bueno, Gohan sigue bien cabrón, ¿verdad? Sí, pues todos se... De que, cabrón. Tiene armor, güey. A 5 de H's, de H's, de H's, güey. Ya. No, hombre, no mames, güey. No, está muy cabrón. Vemos dominante que ocupa, la verdad, en sí, este... Sí, bastante convincente ahí. Oh, conversiones. Y se va a morir. Ay, como pitufito. Knockdown, se va a morir ahí. Completamente 1-0. Canon. 1-0 por parte de Koopa. Muy bien. Dominando este primer match. Así definitivamente. Es. Esto ya es losers, ¿verdad? Es loser, sí. Es de losers. Sí, está muy cabrón, sale muy rápido. Oh, cambió, siempre cambió. Buscaba el low y ahora hizo el Dragon Rush. Sí, pues el otro se adaptó a hacerlo, creyendo que le iba a dar cualquier tipo de golpe y se fue por y ahora el... sí se fue igual. Ahí está, por esa igual. O sea, el vato le varió a Dixon, le valió queso y como quiera, o sea, no respetó y siguió tirando su reflejo. Sí. Le funcionó, vemos que está dropeando mucho combo. Plus. Muy bien, el Beyblade. Le castigó el ay, no puede ser con ese jump back Pierce. Level 3. ¿Trompo? Nada. No, nada. Ay, güey. Y se vira el Goten si no dropea. Se fue con el Dixon. Dominante Koopa, la verdad. Ay, bastante bien, pero no bien aprovechado. Y el lobo ese. Bombitas, nada. Lo abrió. ¿Por qué desperdició barra? Como que quiso sacar a Cell, pero no le salió. Ah, bien cambio, side switch. Y dos level 1. ¿Sí? Sí, no le va a matar. No, sí, level 3. Ah, bueno, sí, sí tal vez claro, sí. 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 Sí, no, ya no baja. Uh-huh. O sea, ya... ¡Oh! Bajó en seco ese Cell. Luego, carancho. Ay, no, dropeó. ¡Qué pedo! La activación. La gotenciña, güey. Se mamó. Sí, sí. Oye, pero qué pedo, güey. O sea, ¿por qué le pegó? Se supone que el spar no hace nada, güey. Está raro ese pedo, güey. No, pues era 2H, güey. Pero de todas maneras... Pero wey. Hizo Vanish. No, hizo Vanish, pero ya lo había marcado por adelante, güey. ¿Sí? No se esperó, güey. Pero el de Cell está muy grande, güey. Cell es muy grande, güey. ¿Sí? Por eso lo agarró y... ¡Mándele! Fíjate, no entiendo ese pedo todavía, güey. O sea, no entiendo qué monos sí, qué monos no, güey. La verdad, güey. Son de esas situaciones que pasan de vez en cuando, güey. Vemos aquí a Koopa ya llevándose este... Más, todavía está salvo. Y mi querido Dixon, pues, Dios lo bendiga. Ganando aquí este match, Koopa. 2-0. Dominante. Ya voy contra Mayo. ¡Ay! ¿En stream o qué? ¿En stream o qué? ¡Ay! Ya estamos acostumbrados. Ya. Muy bien. ¿Se le viene la contra? Se viene la contra. A ver cómo vamos les va a Mayo y a Madrid. Vamos a ver quién machea más duro. Bueno, Mayoman casi no... GPI. Vamos a ver a Mayo... Y a Madrid. Ay,
Este match va a estar bueno. Dos muy buenos jugadores, Mayo y Madrid. Vamos a ver qué show. Jugadores ya bien experimentados, ya se conocen sus mañas, son bien cochinos, se agarran la pipí y así. Así. Pero ya son jugadores que se conocen, son jugadores ya desde que empezó Dragon Ball FighterZ y han estado evolucionando poco a poco aquí en la comunidad de Dragon Ball FighterZ en Monterrey. Así es. Son jugadores muy fuertes, muy valiosos para defender la zona. ¿Qué zona, mi cabezón? Pero sí, o sea, han faltado varios, pero ellos son de los que han sido muy, muy constantes, muy fieles y se juntan ya para todo. Sí, sí. Eso sí. Ves, les dices rana y brincan a la vez. Reta entre semana y otra vez. Sí, y el viernes y el sábado, ¿quién anda libre? Y en línea y su puta madre. No jalan los culeros. Y no, güey, les vale madre. Mayo dice que jala y que no ve puro pedo. No, tiene toda la leche adentro. El Madrid siempre está en el chat, güey. Está programando puro pedo, güey. ¿Quién dice? Madrid. Madrid es pura fanfarria, güey. Ya creo un bot, güey, que programa y hace todo el jale. ¡Hala, güey! Y el pinche Mayo queriéndonos vender todo Movistar. Ah, sí, tengo un cel, hombre, de oro y la verga. Ah, su pinche Mayo. No, me lo trajeron de Abu Dhabi, va, esos güeyes que son bien ricos y la verga. Ay, güey. Va a empezar el match. Va a estar con madre este match. Este match va a estar muy bueno. Mayo, porque Mayo le trae Mayo está muy fuerte, Madrid también, entonces... Pues el jueves que se andaban dando la madre primero a 7. Ah, de hecho, nos estábamos dando la madre. Lo ganó Mayo, de hecho. Ese 3 versus 3 en modalidad como tipo corona. El que gana se queda. Primero a 7, lo ganó Mayo. Vamos a ver cómo les va. Ahí esperando la animación para... Y que se vea interesante, que se vea el intro profesional. Sí, a huevo. Vemos a Mayo, luego agresivo. Zero. Ese cero está bien fuerte, güey. Hay muchas variantes, güey. Sí, por arriba, por abajo, por abajo enfrente, por abajo, por detrás, güey. Cross-up, no cross-up, güey. Delay, Dragon Rush, todo. Lo regresa a la esquina. Madrid. Dragon. No, ¿qué? Y verdad es que siempre funciona. Sí. Esperando a Madrid ahí. Ah, bien, confirmado ahí. Eso ya va a doler. ¡Oh, side switch! El side switch. ¿Qué le va a faltar algo de vida? No, sí lo va a matar. ¡Huevo, güey! ¡Pinche daño, güey! ¡Maldito ten, güey! Está ahí un cabrón, güey. No baja mames. Un chingo ese mono, güey. Y todo estaba bien menospreciado, güey. ¡Oh, le ¿Cómo pasó! ¿Cómo que no le pasó por los huevos, güey? Está bien chiquito, güey. Mayo, lo que se debe declarar de Madrid son los castigos del 2H. Es que Madrid pega el 2H, pero... Pero por todos lados. ¿Sí? Ahorita no peor, quién sabe por qué. Cambio de lado. Cero. Aipiri. Buen Spark. Para quitar la presión. Yo hubiera hecho lo mismo. Tú lo has hecho desde el primer mono. Desde el primer mono, para salvar al Mayo. Ah, el doble reflect. Y se esperó muy bien este Mayo para poder puniciar de esta manera. ¿Y lo va a matar? No. Lo más le va a quitar tiempo de Spark. Ya vi, tenía 4 barras. Sí, es cierto. ¿Y esta mierda? Nada. Se levantó se fue con por el daño. Ex. 47.82% de la vida y se fue por Dragon Rush. Y lo Vegeta. Vegeta de la suerte. No lo va a matar. Para abajo y 12. Me hace que sí. Ah, sí, 2 barras. Sí, porque tiene Vegeta. Sí. Bien aplicado ahí por parte de Madrid. Vemos que tiene un déficit bien mayor ahí con la señora. Y sí. Mayo, pues tiene dos personajes prácticamente y el completos. Con ten, y el bien cabrón. Oh, iba por Grosso, pero lo falló. Lo leyó muy bien Madrid ahí. Y va Bájese. A buscar, va a buscar. No. Ahí tuvo toda la oportunidad de bloquear sí, y punishar sí. con un 2M esperar, y buscar el daño. Que un poquito el input ahí para esperar ese switch. Poder bloquear y castigar con 2H, máximo daño. Muy buen cambio. Pero bastante bien. Excelente reflect. 2H eso que no falla, güey. Le falla mucho a Mayo eso, güey.
se desespera y empieza a ver cómo entrar, pero con Super Dash. Y pues con Madrid no puedes hacer eso, güey. No. No, no, ahí lo mataba, güey. No sé por qué lo cambió, pero lo, bueno. Lo hizo para yo creo que... El 2H, güey. No, no, no. Ya tiene a Vegeta. No, lo falló. No lo hizo con tiempo. Ahí se va a ir la señora. Se va a ir la señora. Vamos a ver qué puede hacer. ¡Ay! Chaos ayudando a la banda. No, 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 ahí. Fallando, fallando. Muy bien. Buena conversión ahí. ¿Seguir por Chao? Yo creo que sí. Sí, porque no va a arriesgar. Todo el año, güey. Puta madre. Uy, muy bien Madrid ahí. Oh, muy por bien. Dios, oh, por Dios. Ya cualquiera lo puede ganar, güey. Un combito, está algo, bien tenso esto, güey. Aunque Madrid no tiene barra, güey. Ah, pero pues la vida es suficiente. Se fue a la galaxia, güey, su mamá. Güey, ¿por qué no le dio los H, güey? No, y qué raro que... ¡Oh, no puede, no! Mayo siempre le falla eso, güey. Brinca estante Super Dash, el vato pega, no sé, güey. Ya le he dicho, güey, pero bueno. 1-0. Madre santísima. 1-0 favor Madrid. 1-0 favor Madrid. Qué buen confirma ahí con el overhead. La miquiña le dicen a eso. La miquiña. Saluda a Miki. Borracho. Su borrachón. Bien. Así debe ser. Y se va a ir Gohan. No va a querer batallar la señora. Que no le quite años a su vida. Que le ponga vida a sus años. Y el overhead ahí. Cambio de lado. Y va para arriba. ¿Se va a ir por daño o qué va a hacer? No, se va a ir por mix-up. Por mix-up. Buen low. Está cabrón, güey. Sí, está porque cabrón, tienes que esperarte a que hagas estas nerdas o que te o ver que, o cuántos golpes va a dar en el aire. ¿Y se muere? ¿Level 3? No, se va a morir. ¿No, level 1, level 3? Se me hace que no se muere. ¿No, level 1, level 1? No. Sí, se dio cuenta que no se iba a morir. Uy. Vato. Nunca debes de hacer eso con Madrid. Jamás. Nunca. Le aplicó la rola de. Le aplicó una parálisis ahí. Excelente reflejo. Ya se dio cuenta Madrid que lo. Qué buena que lo tiene bien condicionado, ¿eh? Ya se dio cuenta que debe esperar. Uy, casi. Buen cambio. Muy buen cambio. Buen cross de país de mayo. Side switch. Superman. Kikojo. Con uno tuvo. La ventaja la tiene Mayo por el Spark. Por el Spark. Y con Ten Shinhan ahí. Un dolor de huevo. No castigando ahí. Mayo le falta mucho castigar ese tipo de movimiento. Respetándose un poquito. Ahí era un 2H. Ahí está. Ahí está tu 2H. Vemos que Madrid puede bastante perdió el su respeto distancia. Ya. Madrid está cuidando mucho su distancia para no. Sí, arruinarse. Está esperando errores. Cuidando ahí el Kid Buu. Muy bien. ¿Puedo ir por el daño? Creo que sí. ¿No va a sacar a la señora? No, sí. Qué puerco. Y se va a morir Inyo porque tiene 6 barras. Kiko Fu a su máximo. Barra madre. No mames, güey. Baja un chingo. Baja un putazo, güey. Pues va mix up. Y ese air de arras del suelo. Bien, para abrirle la defensa ahí a Madrid. Sí. Manota. Chao. Y se va a quedar a nada. Voy con level 3. No bien mames, baiteadito, güey. Bien baiteadito de madre ese uppercut.
Ya se la sabía, ya lo supo, lo vio desde ayer. Lo vio desde ayer. 1-1. 1-1. Ay, qué picosos. Ay, ay, papá. ¿Quién va? Bien, igual. Sabe que ese mix-up regularmente te abre, güey. Está muy cabrón. Buen cambio ahí. Muy buen super dash ahí para contrarrestar el blast. Bien abarcado los espacios de Madrid para evitar los escapes de Mayo. Madre, pinche pata de ti, güey. Y muy bien, lo ve con ese low. Viene a Vegeta, va a convertir, así es. Y va a gastar las tres barras. Y va a gastar las tres barras. Y se va a morir. No, no. Está fallando. Pero castigando como debe ser. Sí, los blast no puede, pueden pasar los super dash. Exactamente. Solo las fireballs, ¿verdad? Las fireballs, sí. Vegeta. Buen reflex. Muy bien esos dos reflex. Arriesgado ese reflex, pero un montón de hiperdashes. Va a cambiar la señora. Sí, sí, va a cambiar la señora. Muy bien los dos, cabrón. Y otra vez. El mismo escenario que el match pasado. El mismo escenario. Mayo con Spar. Oh, Chaozu. Saque de voleibol. Y lo va a castigar. Ya no tiene Spar Madrid. Igual como quiera tiene el nerf de que no va a poder juntar barra sí, de este sí, Mayo. Pero presionando un poquito va a cambiar. ¿Va a hacer switch? No, nada. Convirtiendo por ahí. Y lo va a dejar en hard. Lo cambió, no, que va por Gohan. Puede ser más molesto por ahora. No, o sea, no castigó ahí Mayo. No castiga los Super Dash. No los está castigando porque todos los Super Dash. Ya se, y ya se dio cuenta Madrid, o sea, ya se dio cuenta que ahorita está en una cierta presión que no, se, no va a castigar los Super Dash. No, porque los Super Dash están y los está haciendo cuando este güey brinca. Por eso no hay manera de que los castigue. Y lo cambió de lado. Lo cambió de lado, no se lo esperaba. Y ahora Mayo con el control en la esquina. Level up. Se va a ir por daño, nada más va a hacer esa barra. No va a gastar. Sí gastó. Una más. Muy buen cambio ahí. Y se va a morir. Y le va a castigar ahí la vida azul. A Vegeta. Sí, a huevo, la barra. La posición siempre sí cuenta. Volviendo a juego neutro. Pero esto no se acaba. Está muy bueno. Hasta que se acaba. Ya no tiene barra. Muy buen cambio. Arriesgado y en mid. Bastante arriesgado, pero... ¿eh? Buen backdash, ambos respetándose. Y no castiga. No castiga nada, Mayo. Puede estar ahí bufando. ¡Uy, no! Ese back jump. Wey. Puede ser para cualquiera, cabrón. Un error. No es, lo castigo, güey. Está ya, ahí, güey. No. Está cegado, güey. Está o sea, muy, muy nervioso. Tiene dos barras. Viene a... ¡Ay! Te lo juro que pensé que sí. Y se lo lleva a Madrid. Se lo lleva a Madrid. No castigando esos super dash, güey. De... kilómetros, cabrón. No mames, güey. Pero así es este juego. Ya en modo torneo es diferente. La verdad, los nervios traicionan. Sí. Las reacciones también no son lo que se esperan. Se lo lleva Madrid. 2-1. Qué bueno que le enseñé a jugar a Madrid. Póngaselo.
Vato. Qué buena reta. Vato. Ahí viene Madrid a presumir. Ahí viene, viene. Güey, solo vimos una lluvia de dos H's, güey. Y chingos de hiperdashes, güey. Me brinca, le dije, no me estés brincando en la cara, camarada. Ah, usted sabe, va, que se la, usted sabe dónde meterse, usted sabe hasta dónde. Ay, la señora, ah, oh, pinche señora, no vale ver, güey. Está muy poderosa. Sí, güey. El Guinness me lo borró en las tampadas. No hizo la magia. No, el Guinness hizo magia en la primera. No en la segunda, o sea, ya en la segunda y la tercera no tanta, pero en la primera sí es un chingo, güey. Güey, el back jump que te aventaste, güey, en el último, güey. Chulada, güey. Chulada la verga, güey. ¿Quiénes son los que narran? Preguntan por ahí. ¿Quiénes son los que narran? Soy yo, Abel Howlett, aquí está, mi querido Madrid. Pero ahorita estaba Bombero. Bombero creo que está jugando ahorita, ya se puso. Es este que tengo aquí en los cuadritos del dedo. Ay, no lo veo. Madrid lo está tapando. Dice que está atrás de Madrid. Ahí está. Es este cabrón. Este ahí les debo los nombres. Este. Es este. Ya se fue. Chica, porque tenía que estudiar el vato. No, ya se fue a llorar. Pero, ¿por qué? Estudiar. Ese güey es Goku. Este güey es Goku. Así es. Pastrana se fue a llorar porque le matamos a su dios. Güey, Pastrana es bien malinchista y le gusta pura mierda al Pastrana, güey. Vamos a ver. ¡Ah! Oh, Jinx contra Sotermic. Sotermic era el otro chavo que estaba ahorita comentando cuando estaba Madrid jugando. Mi querido José Roberto. Ok. Saludos desde Comayagua. No sé si eso me está albureando, güey. Pero bueno, Gabriel Antonio Aguilar. Saludos. Ahora sí, Sotermic. Puro bu. Ah, no, la otra es androide. ¡Oh, el 2H, güey! ¿Es lo de hoy? Lo de hoy. Ya viene toda la dieta de todos. ¿Qué? ¿Avanzan del Super Dash? Bueno, oh, buena. Buen Spark. ¡Hombre! Ahí excelente va. Ahí. Chiclito. Adivina, adivina. Ah, ¡ay! ¡Pato! Oh, está bien asqueroso. Pompitas. Otra vez chicle. Adivina, adivina, camarada. Uy, ahí era. Ahí otra pensé vez que lo iba a hacer otra vez. Uy. Casi, casi, bien ahí. No, Bardo te gana todas. Side switch. Si Bardo va al casino, gana. A huevo. Gana todas. Bueno. Buen cambio, ¿eh? Se esperó bastante bien. Uy, qué rico. ¡Ah! Por reset, güey. Ya vete, Pastrana. Upa, la miquiña, pero con el bu. La miquiña. Si haces un movimiento random ahí, todo loco. Y sacas el así. Vale, queso. Pura ingeniería mexicana. Okay. Ay, ahí era 2H. Era 2H, era 2H. ¿Va por el knockdown? Uy, no, ahí. Vanish al vanish. Ay, era cubierta. Peguetita. Ay, perdón si se trabó tantito el stream. Abrí mi WhatsApp. Se puso a ver Netflix. Excelente 2H ahí. Va por Vegeta para quitarle la sangre azul. Vámonos. Déficit. Y le bajó el Vegetita de la... Entrando con uppercut. Disrespect para Jin. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí está vendido. Ayer agarre. Ayer nomás era un jabcito así, no, plebecillos. Un Dragon Rush. Cuando caen, nunca esperan. Siempre piensan que el otro va a picar. Pero pueden hacer herdas, ¿no? Antes de caer. ¿En no, el Vanish? No, pero como hizo un Vanish. ¡Oh! Le cayó desde el cielo. Hacen un Vanish y piensan que les van a hacer 2H. Y no se los hacen y caen. Super Dash. No fallan. Sí, Super Dash, güey. Pero sí cayó de la nada. El torneo es aquí por Mitra Centro, Monterrey, Nuevo León. Cerca de la estación de medicina. Simón Bolívar. Simón Bolívar, la de otro hospital. África. ¡Oh, veloz!
Los H no fallan con el Majin Buu. De hecho, casi no se vende. Por Spark. Ya tiene mucha presión encima. Eso, güey. Está eso, muy marrano. Excelente, güey. FH es criminal. No. ¿Qué le pasa, güey, a Sotermic? Está poseído. ¡Upa! Ay, tiró mucho y... Pues Vegeta tiene puro muñoncito, ¿verdad? Así como que... Sí, pero siempre... Ajá, saludos desde Honduras, güey. Es de Honduras el camarada, güey. Qué bueno. Oye, hasta allá llegamos. Qué chido. No. Era bolita y luego Super Dash y luego el convito con bolita y luego Knockdown. Llegamos hasta Ciudad Victoria, señor. ¡Ay! Ay, su pinche madre. Ahí está el Mario. Excelente Guard Cancel. Ahí mero. Oh, muy bien por parte de Jinx. Estuvo bastante buena. La paciencia, porque nada más queda una pispita. Es una pispita lo que tiene que darle Monster Thermic. Que no. Lo abrió con Dragon Rush. ¿Se va a morir? No, creo. Sí. Sí, porque va a escalar. El level 3 no escala nada ya. ¿Ya no escala? No, mira. Comeback de los dioses, güey. Te lo digo yo que uso el Veguetito del amor. Sé cuánto quita. ¿Lo rompió? Sí, hombre. Ese Dragon Rush salió de la nada. Por eso Jinx es el mejor. Porque hasta con un respiro, con un pixel. Hombre. Spark una vez. Ay, era el... Ay, no, castigo. Lo hizo gastar barra como quiera. Le pegó antes de que acercara el Spark. Excelente ahí. No. Reflect. No, porque saca el Majin Buu si es un mono point. Oh, uy, bien ahí, bien esperado. El reflect. Majin Buu, gordito, sabroso. Uy, ya. Ay, se va. Wey. Ya se fue. Goku. Chicle. Dragon Rush. Y explosión del amor. Era un level 1 desde el principio. ¿Para qué la hace de fantasía? Que te valga madre, hombre, está bien. Si pegó, malo que no pegara. No sabe para dónde, Está midiendo todo. La miquiña. Tremenda miquiña. Jugada. Goku. Un saludo al Mickey. Yo le agradezco tanto al Mickey por esa jugada. Ay, bueno, guardando la distancia ahí con ese de brinco. Buen Vanish. No lo puede castigar. Ay, buen, qué hermoso, güey. Pero debió haber hecho más daño mandándolo para arriba, haciéndole el combo con 2M. Lo reseteó. Level 1. Level 1, señor. ¿Para otro qué? Uno. ¿Para qué? Porque hay unas asqueroso en la esquina ese mono. ¿Para qué? Bombero, pues tiene empresa, le gusta ahorrar. Excelente. ¡Opa! 2H, upa, borrego. Confirmar con Vegetita. Pompitas. ¡Uy, casi! Pega el chicle. Trae pura de. De fantasía, sí, ¿va? Sí, no, no le gusta. Puro yoga bonito, no le gusta. Ándale, güey. Yoga bonito. ¡Uy! Big Bang Attack. Irá a hacer la hombrada este Jinx otra vez. Vanish. Ya nomás lo toca con Vanish. Cuando Jinx entra un Ultra Instinto. Mira, nomás le pega con los Vanish. Está bien porque está haciendo tiempo para que se acabe el Spark. Así puede tener un poco de ventaja. Ah, mira. Bien, Jinx ahí se esperó para tener plena conciencia de cómo debe confirmar y qué combo debe hacer. Ya por level 3. Aprovechar el daño. Mix up. Oh, bien, MP Low. Igual no lo mata, pero sí. Buscará knockdown. Hombre, bien castigado. Y va por el Vegeta. Ponle el signo de exclamación bracket y te va a salir, mi querido Kano. Ese cross son mentiras. Buen reflect.
Déjame, se lo paso a Cano porque él está en Facebook y Facebook no hace ese tipo de... Ah, de... Ok. Un 2H para variar. Madre santísima. Ah, es cierto, Cano. Sí. Ah, bien confirmado ahí. Ya lo rompió. Sí. Ya lo rompió. No, ya. Oh, Mario, eso térmico, hombre. Había jugado tan con madre. Empezó el primer tiempo como México en los mundiales. Sí, güey. Dices, ahora sí son campeones. Bueno, pues aquí estamos otra vez de nuevo. Madrid. No, ya lo tenía. Irving ya bailó a los pastelos. Pastrana, ya te habías despedido, ya vete, hombre. A ver, Pastrana, vas a volver a reprobar. Sí, a huevo, güey. Ya 42 años ahí en la misma materia. Sí, voy contra Pedrito, que anda bien perrunchi. Ay, te encargo. Déjame lo arreglo. Pinche greñudo, hijo de perro. Me chingó, pinche Vegeta, no mames, güey. No puedo, güey. No, ni pedo. No, es que ya estando en esas situaciones, tú, mi querido Luis Califa, güey, en vez de Wiz Califa. Está bien gacho, güey. Aparte que Jinx es un buen jugador ya de renombre, güey. Ya cuando estás al último, con tu último personaje, contra las cuerdas y todo, pues sacas, como dicen estos güeyes, el ultra instinto, a ver cómo te va. Por eso ahorita ya andan discutiendo que no, es que no eres verga y que te la chupo. No sé. ¿Era Winner esto? Sí. Con estás vivo como quedan luces, ¿verdad? Sí, aún. Todo, señor. Ahorita vamos a ver a nuestro compadre Madrid en contra de 2P, el Pedro, que anda bien locochón. Hombre, bombero, ya buena está, reta, ¿no? Dos, tres veces, güey. Se me hace que juegas muy poquito, güey, Dragon Ball. Ya hace falta jugar un poquito más. De hecho, sí. Será. Todo el pinche día, güey. No, chico, no es cierto, güey. Ah, pensé que eras Madrid. No, Madrid. Es... Madrid tiene bots para hacer su trabajo, güey. Y él juega. Está bien. Así es. Para andar desvelado, está bien. No, al chicle. Más bien sin dormir. No, de hecho me siento chido, o sea, no. No me chiden mañana, que ando toque, dice el bombero. Sí, hombre. Pero bueno, ahí ya están acomodando botoncitos. ¿Quién todo sigue? Normalito. Madrid. Pedro contra Madrid. Pedro. Chécate ese Guinew y esa señora. Ahí está el Irving. El Irving ya bailó, las calmadas. Saludos, mi compadre, aquí. El Madrid está como traje el stage, hay que irle cambiando ahí ya. Ah, sí, ya. Bueno, no, puede ser DSTSW. Está bien. Puede ser. Son pájaros del mismo nido, por así decirlo. Pájaros de la misma raza. Mamaron de la misma teta, dicen. No sé. Espero que no. Ah, ¿no? No sé. Pero vamos para las acciones, mi querido Guama. ¡Ay! A ver si nos asustamos aquí a la raza, güey. Estamos muy pelados, güey. Ah, pues sí, la raza le no se ha quejado hasta ahora. No, yo digo aquí el lugar, güey. Ah, pues estamos aquí encerraditos, nosotros no somos nadita. Por eso nos mandamos para acá, güey, yo creo. Esos güeyes son bien pelados, llévalos allá. El botón shake, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y este lugar qué onda? No sé, güey. ¿No? Lo consiguió pues, los de Beatmaster, güey. Pero o sea, siempre están aquí o lo rentan para dos veces. O sea, van dos veces que lo... Ah, pero no es como que siempre anden jugando aquí. Ándale, no. Ah, ok. No, se supone que es como creo que es una iglesia. O algo. ¿Ah, así. Sí? Sí, güey. Allá. De hecho, allá atrás se ve así como que desde aquí puedo ver una crucesota ahí pegada. Ah, su la pared, pinche la madre. Aquí Irving y etiquetó a la fe. No, pues hay que guardar un poquito más el pinche vocabulario que nos cargamos. No viste la crucesota, güey. No. Pero la cruz su puta madre. Está cabrón. Por los clavos de Cristo. Por los clavos oxidados. ¿Estaban oxidados o estaban...? Bueno, ya, me estoy mamando. Bueno, hay que darle gracias al señor por este stream. Ah, sí, güey. Al gracias. Señor Kazuga, al señor Hernán, a todos los señores que me han pagado en todo el tiempo que he estado comprando mamás. Al señor Kazuga. Ahora sí se viene el match. A ver qué puede hacer Pedrito Madrid. Así lo tenía previsto de Pedrito en contra de Koopa, pero nos dio la sorpresa. Sí, de hecho, sí. Que la verdad todos están bien cabrones ya, güey, o sea,
La verdad es que sí, sí se ha subido considerablemente de nivel. Digo, no, no, no sé en qué nivel ya, en comparación de todo México estemos, pero pues ahí vamos. Le echamos ganas. Ya huevo. Danis, no, te voy a sacar ahí a Yamcha para hacer la extensión del combo. ¿Viste cómo esquivó al Vegeta con el doble brinco? Sí, sí, sí. Tuvo muchos huevos. Y lo abrió. Se va a morir. Level 1. Ay, güey. Vamos, castigo ahí. Bien. Ay, buen Pedrito dosage. Esperando. Le va a hacer la triple, ¿no? Pedrito, ¿qué está haciendo? No, no sé, no, no, pero yo pensé que era un cero. Esperando, Pedro, esperando. Buen ahí, tech de Dragon Rushes. Pedro, qué pon bien, Pedro. Pedrito. Ay, sí va a entrar los loops, Pedro. No falles, Pedro. Level up. Vámonos. Muy bien, Pedrito. Se está mamando, Pedro. Bien duro, güey. Le quitó a la señora, güey. ¿Cuál es la señora? El 16. Estos dicen que parece una señora de mercado. Bueno, ya respondió el video. Es una señora, güey, es una señora. Es que Wama pregunta que por qué la señora. Pues es que la señora, güey. Luga acá. Señora madre. Retro wave acá, media. Tiene tatuajes de seguro, güey, todo el pedo. Esa es señora machorra, va. Sí, ándale, señora machorra. Ahí le está. ¿Qué está pasando, señor? ¿Qué está pasando, señor García? Hombre, chingada, güey. ¿Lo hipnotizó? Sí. Como el sapo de los Simpsons. Como el sapo de los Simpsons, va. De Futurama. ¡Qué buena, pelona, wey. Peloncita de Pedrito. Así parece eso. Lobito, mira. Ay. Ay, ay. 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 Tan cerca y tan lejos. 1-0, favor, Madrid. Ay, ya le andaba sudando el uyuyuy. La verdad, sí. Pinche Vegeta, por eso no lo quitas. No, con madre, güey. Está chido. No, pues es que si te funciona, yo también no he quitado a Vegeta porque me queda muy cómodo para Majin Buu, la verdad. Dosage. Uy, happy birthday. No sé para qué dice el cambio, se lo pudo haber bajado. Y barrita azul, sí. La señora nomás salió a asustar porque no vamos. Sale. Sí. Un Vanish ahí para cambiar el lado. Ay, le estaba provocando un Vanish, pero no cayó Madrid en la treta. Cambia con la señora. No se va a morir. Quiere la presión para ver si cambia lo que. Sí, castigarlo ahí. Cierto, parece una señora de pandilla de los 80. Sí, güey, lo que te digo, medio retro cada galeta y todo el cotorreo. Es una señorota, güey. Tronchatoro y la verdad. Su pinche madre. No, era por él brincando. Y no lo esperó. Brincó, si no, ha sido castigado. No le brinques. ¿Seguí por el daño? No, tiene una barra. Nomás lo voy a dejar abajo. Ah.
Qué bonito, está bien lejos, güey. 12L. Slam Dunk, level 1. ¿No quiso sacar asistente? Oh, pues ¿para qué? Se me hace que él se moría, pero lo quiso seguro, barrita. Es que todavía no alcanzaba a llenar el asistente. Se la sí, se le faltaba, okay, por eso okay, no, okay. Perdón. Castigando. Pues sí, ya está muy a favor de Madrid. Está un poquito difícil para Pedro. Y esto se va a acabar aquí. Tal vez sin necesidad de barra. No, sí. 2-0 Madrid. 2-0. Por Madrid. Se lo lleva. ¿Ven Winners Madrid todavía? Sí. Ben Winners. ¿Cómo le cambia? Nomás le pico. Dale. Espérate. Es que se tiene que cargar algo. Espérate tantito. Ahí está el braquecillo, putos. Match, Wiki. Ahí hay uno que dice CW Guama. Ese no era yo, era otro. Ah, era otro Guama. Sí, yo no entré. Ok, subí resultados. Y así ve el bracket. Voy contra el que gana de Copa y Mayo. Así es. Andrés va contra Pedrito. No, me pisó su madre. Ah, pues sí, son los de Loser, sí. Sí, pero es que tenemos que esperar a Jinx. Así que ahorita es todo. Ah, ya descalifícalo, ya. Ah, bueno, ya perdió. ¡Madrid! ¡Has ganado! Hay que darle nomás ahí un tiempo de compensación. Bueno, esperamos. Cupa está jugando con Mayomar. Pedrito, ahí está. ¿Pedrito y Andrés están libres? Bueno, Pedro y Andrés, vayan al stream. Sí, pues lo acabas de bajar, güey. Vas contra Andrés, de nuevo. Aprovecho para decirles, tomen Yakult, súbanse a los camiones de Tuesa. Son los que mantienen este stream. Si viven por la zona de San Pedro Valle, bajen la aplicación que se llama Roller Pack. Ah, Roller Pack, yo ya mandé unos ¿Qué pedidos. Es eso, ¿qué es eso, ¿Qué es eso? ¿Sí? Sí, Miki Guama compartió, sí. Y ¿sí? Les pregunté ahí, no valieron verga, no me dieron información por... ¿En el centro de atención a clientes? Por el inbox. Pero, o sea, me orientaron, pero yo quería una respuesta ahí. Creo que ese día me tocaba a mí jalar, pero... Ah, fuiste tú. No respondí. No, pero sí vi la aplicación, está chingona. Ahí vamos. No sé, no estoy bien metido en el proyecto ese, pero creo que van a streamear al teléfono ciertos eventos deportivos. Ah, sí, sí. No sé cómo está el pedo. Sí, sí, estuve viendo el market que traen. Está ahí chingona. Va para pero está chido señor. Para los envíos locales, está ahí en Mamalona. Ah, sí, había otra aplicación que usaba antes. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, güey. Pero esa Roller Pack está chida. Sí. Está chidilla. Aparte que cuidan el medio ambiente y todo ese pedo. Sí, sí. Carros sí. Eléctricos. Andan muy conservadores. Sí. Talento regio. Ay. Estamos viendo aquí otro más acá en otra estación. Mario contra Copa está muy chingón. Y va a empezar Pedro contra Andrés en Loser Bracket. Sí, estoy viendo unos memes. Y ya va a comenzar la reta. Hicieron un button check y todo el pedo. ¡Oh, lo que dice Pastrana! ¡No me banealo, güey! Toda esa no vale, dice que no vale, verga. Baneame a ese cabrón del stream. Que ya no comente nunca el hijo de la chingada. No. ¿Qué te puedes esperar de Pastrana si le gusta el Vivitag? No, ah, me sí, sorprende. Cierto, ¿no? Sí, cierto. Huele feo y todo. Déjenlo ser. Déjenlo ser. Guachino, ¿no? Ahí los nombrecitos, mi querido Guama. Está. Dos P y Andrés. Te encargo que me saques al Pastrana de todos los grupos, güey, por favor. Wey. Me pondría a discutir con Pastrana, pero sería inútil. Le gusta Crosstack Battle, así que no. ¿A qué persona en su sano juicio le gusta ese juego? El día que la opinión de Pastrana sea chévere, la tomaré en cuenta. Ah, saludos al Pastrana, pero sí, no me importa. Bien castigando ahí, Pedrito.
haciendo magia. ¿Qué? Bueno, los dejo un ratillo, viene Madrid. Ahorita lo veo. Madrid, ay. Con el knockdown, Pedrito. Oye, Madrid, cuéntanos un poquito más de tu equipo, güey. La historia y todo ese pedo. ¿Cómo surgió? ¿Cuál es el nombre? ¿Madrid Fighting Players o qué es? Ah, bueno, es que fue algo que se me ocurrió de la nada. Sí te creo, güey. Sí te creo. Pero luego me di cuenta que había el uno. Pero estaba dije... machando pensamientos, él y salió. En una de esas que tiro todos los asis del niño y me quedo pensando, digo, no, pues a ver. ¿Qué haré hoy? ¿Qué haré hoy? Voy a hacer un equipo con mi nombre que se vea bien pirulas. Sí, pero me di cuenta que había el uno. Dije, ¿cómo que a alguien se le ocurrió el uno? Bueno, a mí se me ocurrió el dos. Vemos a Andrés imponiéndose en contra de Pedrito. No, Pedrito, no. Oye, está dando sorpresas, o sea, llegó hasta semifinal de luces, güey. Sí, sí, le dio la sorpresa a Koopa y juega muy bien Koopa. ¿Y pero Koopa ya bailó? Pero no sabía que Pedrito no respeta a nadie. Le quiso hacer frame trap y no, que frame trap le vas a hacer a Pedrito. No, ese güey. No, mira cómo. No le hagas superdas al bardo porque te va a bajar. Ah, este es Andrés, el del grupo. Sí. El que pasa TX y no sé qué tantas mamás. Es el MVP del stream también. Órale. El tercero. Era 2H. Pues no le gustó. Ah, pero a lo mejor pensó que iba a ser el backdash. No, reset. Como trae Spark, luego hacen el call. Vanish call. Con la Biden. Ah, sí, es un balón de básquet. Es un balón de básquet. Es algo diferente, siempre que busco algo diferente. Al rato me lo pasas para ponerlo ahí en la lista de Lobos Madrid. Ay. Él lo tiene Pastrana, es nuestro diseñador. Digo, no, pues uno agarra lo que tiene en la mano. Sí, pues sí. Como contador es buen diseñador. Soy contador, pero me sale mejor ser diseñador. Lo bajó de Rincón del Vago, dice. Como todas las tareas que hace. No mames. Todavía existe el Rincón del Vago. No sé, mames. Gracias a él, igual el Pastrana va a terminar la universidad. No mames. Ahí está bajando la tesis, la anda buscando. La quiere ya con nombre. ¡Oh, patín viejo! No, bueno, cuando guarda las manos en la bolsa ese camarada, porque se anda jugando billar de bolsillo. ¿Trae filero o está manoseando la nutria, güey? Sí. Uy, corto, güey. No, el 5M. Uy, Pedrito, la especialidad. Mira, ahí está. Sangre azul. Me quiere matar al bardo. ¡Hombre! ¡Ahora reset, güey! ¿Lucky? No, era para atrás. But. ¡Ay! ¡Oh, está un clip! Todo México es territorio CDW. En eso tiene razón ese hombre. Sí. Entonces, Madrid, ¿tu contrato está abierto? ¿Tú sabes qué pedo, güey? Vamos viendo la propuesta. Mira, no, ahí tenemos a quien te puede... Ya me echó el ojito. Ya no a huevo, ya dije. No, pues el profe no quiere poner juegos nuevos. ¿Puedes tener doble nacionalidad como el Abel? Sí. Y es que el profe no quiere poner nada nuevo. Como quiera, ahora sí que el pájaro ya lo traes adentro. El pelícano. Para entrenar a su termi, que no se rompa. Ah, muy bien, sí. Oye, ¿qué onda con Pedrito? ¿Estás imponente? Ah, ese combito. Level 3 que no pega. No, es sí. Ay. Ah, muy no, buena iba a ser perfe y al hombre de la tech. Eso sí me sorprendió.
para asegurar el spar. Manos en la bolsa. Y opa. Level 3. Nercito, 1-1, Ay, Pedrito siempre empieza flojo, luego va agarrando vuelo. Sí, tiene que esperarse un poquito más para que le pueda confirmar con el 2M. No, pero lo que menos tiene es Pedrito es paciencia. Se nota con ese macheo. Por eso caen las miquiñas. Ya le dije. ¡Vamos, cabrón! Ah, level 3 en corto. ¡Ah, oh, no llegó a tiempo, güey! ¿Punish? Bien. Pregunta seria, ya van varias veces que he visto que hacen knockdown y level 3 y fallan. ¿Algo cambió en el parche o qué pedo? No, pues se esperan mucho. No, por ejemplo, la otra vez a la Bell lo vi que no conectó ni un Kaioken. Ah, ya encontré, porque sí, yo lo hacía muy tarde. Ah, ya he visto varias veces que hacen knockdown, level 3 y wifean, güey. No, pues es que se quieren tomar todo el tiempo el mundo tampoco. Ok. Y me desconecto. Pues sí, hay que tomarse su distancia, Andrés, tú ya sabes que es el super da, es la especialidad de Pedrito. Bien. ¿Cómo le entró al 5M a Pedrito del kit? Bien, el Gohan, ahí ya. Ya quedó. Pues todavía tiene posibilidad. Sí, pues ese, el del Beyblade siempre le saca de apuros últimamente. Ahí puede que se... el reflejo estuvo muy bien. Es que le hizo el 2, del 2M. Le pegó por abajo. Es que Andrés no machea. No hace puro cuadro. Reguilete, no falla y vámonos. Mátalo. No. ¿Era Sokidan? Ah, excelente ahí, super dash. ¿Knockdown? ¿O lo cambia? No, knockdown. Manos en la bolsa. Nomás la paciencia de Pedrito. Oye. ¡Oh! ¡Qué chulada, güey! Ay, ese vanish traicionero. Todavía puede. Ah, se respeta. Vamos allá, Pedrito. Hazla. Ay, te doy reflex, Ah, que Andrés no machea. Ay. Cacate, Curry. Bionic Arm. No, pues que revienta. Ah, ya reventó. Ahí lo tiene. Se le mete todo el power. Sokidan. Ay, falló ahí el timing. ¡Oh! ¡No se me vaya! ¡No se me vaya! ¡No se me vaya! Sokidan de nuevo. Así que Fufuken. Y en combo azul. ¡Ay, combo azul! 17 años. Jabalina con Asís. Mejor medicina no puede haber. A huevo. No quiere saber nada, bien hecho. Está bien. Está buscando la posición, Andrés. Uy. Gargajo viejo. Ya, aquí se puede acabar, ya. Más que la Cisa Bardo no lo ves. Tíralo en la cara. Y aquí se quedó Andrés, pasa. Arreglado, Pedrito, otra vez. ¿Cómo quedaste tú con Koopa? Mira.
Pues yo creo que va Sotermi contra Mayo, ¿no? Sotermi contra Mayito, acá por favor. Ay, ay, va a estar bueno. El último estuvo muy feo. Que jugaron en el stream. Casi era perfecto. Nada más que creo que no han actualizado ahí el bracket porque veo todavía Koopa. Ahí va, ahí va. La revancha del Money Match. Ya tengo todo actualizado, mi guama. Ya debería de ponerse ahorita un ratito. Retite. Ahí te mandan saludos. ¿Quién? Oh, José Antonio Mesa, compadre. ¿Cómo estás? Les presento otra vez de Nuevo Madrid. Mi compadre. Poco a poco ahí. Yo creo que ya lo vamos a tener en CDW. Ah. Putillos. Uno de los mejores macheros de Marvel. De aquí. Cofero. Cofero increíble. Y es, pues les recuerdo, estamos en el torneo de Beatmasters. Prácticamente se dedica más al Smash. Los compañeros de Beatmaster también traen toda su producción y todo del otro lado. Nosotros nos dejaron un espacio pequeño, pero pues cupimos muy bien los que eran unos 14, 16 cabrones. No, está bien, para su presencia. Tenemos climita, tenemos todo, estamos muy padres. Aquí, pues ya saben, el amo de la robotecnia y la inteligencia artificial, el Wama, trayendo todo su equipo para que no falle y que tengamos la mejor calidad para los streams. Así que vamos a ver ahorita a Mayo 182 contra Sotermi. Bueno. Sí, el del jueves, cómo estuvo picosísimo. Hasta Money Man se fueron. Hasta Money Man. No, hombre, le picó el buche, me enganchó al Sotermi. Hombre, vente, ¿cuánto traes ahí? Espérate. No, si no me ganas y no sé qué. Sí, no, nada más acomodé la tele y ya con eso tuvo. ¡Ah, su pinche ah, sí, madre! Se aventó la de... ¿La de Tokido? ¿Tokido? No, ¿Tokido? Sí, la midió. Sí, sacó la vara, el bañil y todo. Midió la tele y midió el hocico del Mario, güey. Todo el pedo, güey. Vamos ahí, vamos a Mayo. Tomando mejor posición. O Spark. Uy, uy. Saludos al Chano porque creo que no lo estamos viendo. Ya, huevo, güey. Saludos al Chano. Claro que sí, Chano, ya te estábamos diciendo. ¿Qué pedo? ¿Por qué dropea mi Sotermi? Ay, era el 2H. Uh-huh. Otro. Uy. Excelente 5H, muy, muy crudo. Ah, excelente extensión ahí. Peguetita. Firmó como campeón. Dragon Rush. Ahí se queda. Un cabezazo. Pinche Dalsin con sobrepeso ese güey. No mames. Es un Dalsin, es un Chang del Kov. Es un Potenkin. Tiene todo el mono. ¡Oh! ¡Bájese, viejo feo! Hombre, lo bajó. Autocombo para tener mi Alan Iverson así de esos. ¡Ah, güey! Lo pescó con Whiff. En el Dragon Rush y viene con muy buen daño y con ese 2M, no sé por qué no les continuó. Viene ahí con la paciencia Sotermi, cayendo de pompitas. Buena no, intención. No, ahí es muy difícil el... hacerle refresh al Kid Buu. Muy sí. difícil. Lo avientas Superman. Y con el chicle viene y se acerca otra vez. Así es. Lo mejor es rezar. Yo me pongo a rezar ya que lo tengo enfrente. Uy, ahí lo tenía. Vanish, autocombo. Mix up. Como que Goku volvió al meta del juego. Lo están agarrando mucho. Y se acaba con un Superman. Lo está bolseando con el Kid Buu. Pues también ese pinche mono pega por todos lados, güey. No, y no le pegas. No, no le pegas. Vanish. Pero super da la debilidad de Mayo. Está en verga. Excelente cambio. Sí. Bien. Ay, ay, ay. Buen Vanish. Ninguno sin todos los dos sin Spark. Los H ahí de castigo. Oy, excelente. Pisotón y dropeando como campeón. ¿Serán los nervios? ¿Qué será? Sí, el Mayito anda desconcentrado. Chicle. Buen bloqueo. Hombre, se cubrió como Goichi. El Dodon Pack que deja mucho hits. Lo deja ahí como una hora para confirmar. Level 3, busca knockdown. Se viene la mezcla. La mezcla. Uy, no. Yo castigo. Pensé que le estaba baiteando el. Sí, el Vanish. El Vanish. ¿Y no?
Es que le hizo un delay, no como que se va. De hecho lo pescó bastante bien ahí con el Dragon Rush. Porque venía en mid, como tipo midi. Ay, nomás se vieron. Uy, qué muy buena, eh. Ay, ya valió. No, pues trae todas las barras. Y cojo y ahí mero. 1-0, Mayito. Muy buena. Le dio un volteón. Creo que es la debilidad de Soptermia. A la mitad del match como que se cae. Como que su último, como que el último personaje del contrincante lo marea acá. No, pero desde la mitad, ya cuando el buzo lo empiezan a matar, se le... Doble resi, perro. Necesita como que 3 Majimbus. Algo así. Tener más sólido de los otros monos. O simplemente no ponerse nervioso. Goku. Explosión del amor. No, no quería saber nada, definitivamente. Ahora sí viene el terror. Ahí está. Uy, ahí pude haber castigado. Tuvo mucho tiempo. Está medio de respeto esa jugada. En la cara. Oh, excelente ahí con ese tipo cross. Parece ese cross. Bájese. ¿Vegeta o Majin Buu? Majin Buu, no, pues el point. Oye, buen cross. Está bien marrando. Bien duro. Ay, dobles, Crosso y luego Side Switch. Bastante bien. Ya aquí vas. Vamos aquí. Y luego te pasas para acá. Y luego tú vas contra Madrid. Y luego ya pasas para acá. No. Parece que el Kid Bull anda haciendo la falta. Level 3. ¡Ay! Le he hecho chingo de crema. Bien ahí, bien casado. Chingo de piquetes. Está bien asqueroso ese mono. Cuando hace el super dash, te pega como 50 overhead. Level 1. ¿Quién sabe qué santo le está rezando? ¡Bum! Esta es la última oportunidad de Sotermic para poder seguir viviendo en el bracket. Vanish. Yo le recomiendo puro super dash. Uy, muy buena. Uy, ahí lo tenía. Uy, algo. Ahí se puede acabar. No, todavía lo falta. Knockdown. Level 3, pelona, güey. Pelona como el Chano. Como el Tenchin Han, mira como el que viene. Tenchin Han. Ay, 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 lo pudo haber castigado en ese whiff. No, ya. Ah, no. No, porque usabas el vanish. Te has agarrado la barra. ¡Uy! Despacito, bomber, despacito. Iban a attack. Eso le faltó. ¡No! Eso le faltó arriba. Bastante, güey. Para el daño. Ah, pues estaba todo nervioso. 2-0. Vamos a ver qué pasa. Pasó Mayo contra el Andrés y luego la final. Sí,
paso primero a Winners y luego a los Losers y luego a la Grand Final. Bueno, Jinx contra Madrid. Final de Winners. 3 de 5. A ver si me puede. ¿Qué pasó, mi bombero? No, hombre, se te durmió el pescuezo bien gacho, güey. Te faltaron, sí te faltó acá ponerle a hacerle las pinches boletas y el upper, güey. Pero bueno, mira, compadre, te fuiste hasta. Te metiste hasta la colación bien duro, güey. No te, el tuyo es tipo C, güey. El tuyo es tipo C, güey. No tengo tipo C, es el normal. O sea, sí tengo, pero no tengo cargador. ¿No te habías encargado tú? F. Pinches güeyes. Alguien que prenda su internet para que tenga acá este vato. Como va el chat. Ahí va. Es contra Madrid. Va a estar buena. No sé, Jinx ya confirmando. Tirando Esparga ahí. Luego. Venga. Cambiando la señora. ¡Oh, a los dos! Happy birthday, baby. Lo voy a dejar ahí. No, él los dejó, no es. Va por el reset para. Por el daño. Ya, voy a level 3. El 3. ¿Trozo? Pero. Está guardando la. Que se le cargue la vida. Ah, bien, ahí esperando. Y ahí toca. Sin necesidad de barra. ¿Quieres abrir Madrid ahí? Vámonos. Castigar los muñecos. Buen delay, hueco para allá. Un cerro de Jinx ahí, una esperona. Un combo ahí para darle esquina. Por knockdown. Uy, bien ahí, bien. Buena reacción por parte de Madrid. No, ni para qué. No, ¿qué está pasando? Uy, jabalina. Una machadita ahí. Y lo baiteó. Excelente combo. Uno, dos. No quiso saber nada, dijo todas. Vegeta. Primero tres, ¿verdad? Sí. Nada más tenía esa duda. Ah, excelente teca ahí. Excelente 2H ahí, Madrid sigue vivo. Sí. Barrita. 9-3. Y a ver qué Nixie puede aventarse Madrid ahí.
1-0, favor Jinx. Así es. ¿Dónde creen que esté la diferencia de por qué Jinx está tan arriba? Bueno, no tan arriba, va por... Si sí se ve la diferencia. No, sí, yo creo que es el dentro que tiene, o sea, tiene mucho callo, la verdad. Al único que, bueno, no sé, yo lo veo muy de lejos siempre es al Mickey, es el único que medio se le pega. Pero no, es que... Pero el Mickey anda pedo y después ya vale verga. Sí. No, es que Mickey no le da la seriedad que se ocupa y Jinx sí le mete más seriedad. O sea, Jinx empezó de mamador y tirándole mierda al juego y la chingada, pero el vato lo estuvo juego y juego. Y de tanto que lo estuvo jugando, pues agarró experiencia en macho, pues agarró experiencia neutral y todo, los movimientos, y pues ya lo único que hace es adaptarse. Sí, sí, se adapta bien, la verdad. Ya entendí. Abel está diciendo que Mickey no vale verga. Sí, dije. Sí. Oye, ¿por qué no vino el Mickey a todo esto? Canal Crudel. Ah, no, es muy temprano. Chancla familiar. Chancla familiar. Ah, ok, ya. No, pues GG's. GG's. Voy aplicando el Spark Madrid. Para tomar a 21. A ver qué aplica ahí. Me perdió un 50. Ay, tu bien cochina esa. Sí, está bien difícil leerla ahí, pero eso ahí está. Ay, güey. Hizo a tiempo el superdazo. Overhead. Y va a cambiar. Le falló ahí el... Ay, güey. Oh, ¿qué? La level 3 se me hace. Dice, y se cambió y se le salió el level 1. Y le funcionó, güey, cerró barras. Casi. Jabalino y Sanerda. Digo, del aire. Bien esperadito. Va por el daño. Tiene Spark aún. Va a recuperar, creo yo. Lo alcanzo. Kilómetros. Madrid, chingada madre. Es lo que te digo, güey. Es lo que te digo. Sí, es lo que les digo. Dos cero, favor. Jugando muy bien. No podemos actualizar el bracket porque no hay internet para la tablet. Ahí. Era el 2H, pero pues le aplicó la miquiña. ¡Oh! Sí va a hacer daño. El daño, güey. Empezó con 2H, güey. ¡Qué pedo, Madrid! Andas dropeando. Tu contrato está en juego, güey. Échale ganas. Pinche Madrid. Ya se fue la señora. Ese cross, güey, gratis con 21, la verdad, güey, la colota de ese parote. Es lo que tiene esa mona, güey. Está muy chingón ese hitbox que tiene con la cola, la verdad. Castigando con el agarrecillo.
Y se le olvidó que empezó con eso. No puedes aplicar dos Dragon Ball. Partes de la balanceada. Sí, a veces pasa, güey, la verdad. No puedes tirar la piernita. Uy. Va a bajar bastante. No, por eso. Casi conectado. No respetó. No lo va a matar de todas maneras. Oh, lo leyó todo. Oh, su pinche madre. Bien, ahí va por a ser Jinx. Va a ser eso y lo leyó. Así todo. Es. Buena reta, la verdad que es ahí dominante y un cabrón. Ahora va. Va Mario Mayo contra Andrés. Sí. Mayo contra Andrés. Mayo contra Andrés. No lo podemos actualizar porque no hay internet. Porque el güey ya se le. El güey se le acabó. Ese último combo estuvo con madre con el Spark. ¿Cómo? Ese último combo con el Spark estuvo con madre. Es el 8 Z, nada más que no se lo puede hacer completo porque ya no tenía vida. Sí, pues era, pero ya era para matarlo nomás. Le quedó, tú le vas allá. Este güey aquí viendo, no, sí que la verga, pero pues tú tienes que jugar, cabrón. El pinche de Andrés va aquí viendo y que no, sí que la verga, güey, tienes que jugar, órale. Bien, ve. Android AP. Así lo debes haber puesto. ¿Y hasta qué hora cierran esta parte? Esa es 2 de 3. Y luego ya después de ahí la final de luces van contra Madrid. Pero el que salga de Madrid contra el que gane de estos dos va contra Jinx otra vez. Sí es. Y Jinx se va a llevar todo el dinero otra vez. A ver qué se paga el puto. F por Mickey, F por Mickey. Chancla de familia va. Chancla de familia el Mickey hoy. Sí, es chancla de la familia. Lo metió una putiza y no pudo venir. Le hizo un mix-up y le entró bien machito. ¡Hala! Con todo el show dead. Bien, ya, button check, todo. Es 2 de 3, esta es 2 de 3. Ya la que sigue es este contra Madrid, ya es 3 de 5 también. Y la gran final, obviamente, también es 3 de 5. El que gana aquí es Loser Final. Loser Final. Yes. Ya estarían dentro de los primeros 3 lugares. ¿Tú quedaste como en el 5 más o menos? Yo creo, por ahí. Ahí es contra Andrés. Andrés agresivo en contra de Mayo, lo está sorprendiendo. Y se va a ir. Sí, lo que me estoy fijando es que Andrés no hace el combo que siempre se hacían los hits de que lo aventaba para arriba y luego lo bajaban con los madrazos. Ah, sí, ya. Él no lo hace, él hace básico, se va para arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo baja y vámonos. Muy bien ahí. Bien agresivo Andrés. Picó por ahí el Gomayo y lo castigó muy bien. No sé qué anda hoy, pero se ve muy buena esa.
Y casi. Madrid perdió en contra de Jinx 3-0. Ahí está el bracket pasado. Viene el reflejo ahí para el tutor echado, pero no lo castigó. Hombre, es que tiene muy buen rango el jab de hit. No, se quiso ir por reset, pero... Vámonos, cabrón. Hombre, le está lloviendo. Ya no está viendo lo duro, sino lo tupido, el pobre de Mayo. Buen Dragon Ball. Muy bien, Andrés. Muy bien. Todo le está saliendo. Y a Mayo le queda solamente un punto. Vamos a ver qué es Spark. ¿El Spark? Oh, dos H, güey. ¿Level 3? ¿Level 3? Nada. Está esperando. BC bait. No va a pegar ni de coña. ¿Level 3? Ah, no. ¿Cómo pitufo? ¿Oper? ¿Autocombo? ¿Lo cambias a Ice Switch? Bien hecho. Nada. Muy bien. Lo baiteó bastante bien. No castigó, pero... ¡Doble overhead, güey! Se mamó. Clip. Wow. Eso se pone las manos en la bolsa, menea la nutria y luego se va. Así que vas acariciándose la nutria un rato. Amanece la bolsa y... Castigando ahí el aéreo, güey. El juego aéreo de Mayo. ¡Vato! ¿Va a ir por Mixo? Excelente ahí, ¿eh? La reacción. Sí, le está ganando todo el juego aéreo. Todo. Con antiaéreos, con esos jabs. Excelente ahí, Tech. Que funcionan como antiaéreos. Le está saliendo muy bien todo a Andrés. ¡Wow! Ya había hecho. Ya te había hecho con el Libertad. Con el Aéreos. Le pegó directo, cabrón. ¿Dónde está Madrid? Ponme a Madrid aquí. Muy bien ahí, castigando. Ah. Dos H, güey. Más para aliviarlo. Leí, level 1. Pero no quiere saber nada, level 3. No quiere escatimar en gastos. No quiere saber nada. No. Tiene barra 1. Le queda una barra. Y a Bardo completito. Y a Bardo. Para que se recupere Hit, que es el que anda haciendo todo el despapalle. Dos H, super pelón. Peloncillo. Debió haberlo cambiado para Hit, para que le quitara la vida azul. Yo creo que si quieres hacer primero de Bardo. Debe 3. A huevo, güey, como debe ser. Buen Spark. Y tratando de hacer Mixo. Cuadro. ¿No hizo Vanish? ¿Vanish? No lo dejó encajar, güey. Buen castigo. Es ex ahí. Sí, pero nunca... No, deja tú. Pudo haber hecho Vanish en esos, sí. Pinches Beyblades. Bye. No, cómo desperdició esa confirm, ese punish, güey. Hay mucho nervio aparte de los dos, la verdad. Sí, se están viendo muy, muy nerviosos. Nervioso. ¡Uy! Aquí ya se ve quién manda de la relación. Se ve quién tiene los huevos más grandes. ¿Sí? Los huevos féminos. No sé si quise esa palabra, pero vale ver. ¿Superman? Nada. ¿Spar? Spar, muy bien ahí. La presión con Spar y Midel está cabrona, ¿eh? Casi pudo haber aprovechado. ¡Oh, excelente reflet con un 2H! Muy bien, 2H. Chica, ¿no? De Kof. Oh, bien, con el backdash, ¿eh? Con el air backdash, sí. Ahora Hit para hacer su despapalle. Trae todo el menú. No puedes hacerle backdash a Hit. Y
tiene no, mucho no rango. Bien oy, atrás, oy, oy. No convirtió bien, ahí era la muerte ahí. Lo está esperando. Y se acabó todo. Se acabó todo para Mario. Derecha Andrés. Vieja, güey. Andrés, muy, muy bueno. Yo siempre creí en Andrés, ese hit. Es hit. Sí. Ahora Madrid en contra de... Ah, no es cierto, creía en Mario. Sí, sí. ¿Eh? Ya lo está viendo, lo está viendo. Ahí está Don Guama. Yo no me veo, qué pedo. ¿Qué tenemos cambio, acá? Cambio este pedo. Ahí está. Andrés. Pasamos de la Robotecnia. Contra sí, Madrid. Andrés. Ya se está acomodando Madrid ahí con la gorra de blanca. Contra Madrid. Todo el cotorreo. A ver cómo les va. Va a estar buena esta también. Andrés es con la sorpresa de hoy, güey. Ah, Losers Final. Así es, ya es Loser Final. Sigue la Loser Final, ya nomás quedan tres. Ya mero, nos vamos a comer. De hecho, Castillo. Sí, ya sé, güey, tengo hambre, güey. Bueno, tengo que ir a cortarme el cabello, creo. ¿La libélula o cómo se llama esa? Sí, güey, ya le cambiaron el nombre, ahora es la Loba. ¿La Loba? Sí, como que vendieron el local y ya hace rato que es la Loba. Ya todos van con abajo. Uno menos, no hay pedo. Ahora sí cambias la cámara, el que dice versus. Ya para ir aprendiendo también al OBS. Y mientras está esa le puedes dar clic a este. Y luego, bueno, primero maximiza. Clic a este, nada más una vez, al otro, a ese. Y luego le das clic aquí en la pantalla. ¿Sí? Sí. Te crea una captura, lo das en Twitter. Ok. Ajá. Y ya al principio le pones quién contra quién va. A su pinche madre. Con madre que nos enseñes así para cuando de que me voy a echar una vuelta o algo, ya nomás. Ya nomás llego, no, ya ni llego y dejo. Al rato los enseño a conectar y ya ni vengo. A la verga. Pase por el equipo, la chingada. Está chida la techa este tío. Vato. Espero que la Bel esté guardando clips. Sí, he guardado varios. No todo el tiempo va porque a veces no he visto para esto la flexi. ¡Oh, de volarle pico! Y no castigo ahí, con un super lash bajaba. Bajaba Andrés por ahí. ¡Oh, low! Castigando con ese low, güey. Bien. Muy buen daño. Lo mató con el level 1, güey. Andrés, tío, que ha mejorado mucho Andrés. Digo, siempre ha tenido muy buena técnica, estudia mucho el juego. ¿Viste cómo pegó ese golpe del segundo L? No, hombre, señor. Pero ahorita se está viendo muy bien Andrés. Sí, estaba practicando más, la verdad. Sí. Se ve. Level 3 que baja poquillo. Y le vino bien. No, hombre, safe jump, güey. Grab. ¡Oh! La de Kong, wey, la coferiña, güey. ¡98! Ya se fue la señora. Está en modo extra esa pinche Videl. ¡Ay, bajando el Gohancito! ¡Oh, iba con el Dragon Rush! Por la conversión que se vea en los videos, güey. Está bien, verga. ¡Oh, hit! Saliendo con patada vieja. ¿No, Don Bardo? Está jugando Andrés. Buen cambio de personajes, manteniendo ahí un desequilibrio para el oponente. Rompo. Esperando a ver qué va a hacer Vegeta para poder castigar. Bien paciente Andrés, ¿eh? Uy, 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 uy. Eso es lo que está esperando. Eso es lo que está esperando Andrés. Ya lo pescó. Cambio de lado, bien hecho. Level 3. Level 3. Y lo va a baitear. ¿Tú crees? Lo va a baitear, sí. Está esperando. Uy, Madrid también con la paciencia. No más uno. Oh, buen dosachi. Bájese.
¿Cambio de personaje? No creo que se vaya por el daño. Va a esperar. Sí, se va por daño. Mix-up. Bien pescado ahí sobre el, con el aéreo. Un levecillo. Pero ahí está Kit y Vegeta aún. Y Spar. Tiene Spar, Andrés. Ay. Buen reflejo ahí con el Vanish. Ay, buscando el counter, muy bien. Oh, se recuperó en corto. 1-0. 1-0, favor Andrés. Favor Andrés. Ahora vemos a Madrid más agresivo. Sí, no quiere saber agresivo, nada. Sí, se está dando cuenta que no le deja. ¡Oh! Y le tupió los dos, güey. Le pegó al chamaco ahí de arriba. No quiere saber nada. ¡Ah, bien bloqueado ahí con el reflejo! No alcanza. 2H. Buen reflejo. 2H de Madrid que siempre pega. Level 1, level 2. Con la señora. Señora retro. Marihuana. Oh, buen jump back con el H, pero no alcanzó a finiquitar nada. Un saludo al Rodo, anda viendo aquí por YouTube. 1, 2, 3. Lo baja slam dunk. Ya no por dos vanis, bueno, para mantenerlo en la esquina. Y no alcanzó. No quiere saber nada. Convirtió ahí con el Spark. No quiso saber nada. Exactamente. Nada más con Bardo de Andrés. Y la señora con Spark es peligrosa. Es Spark level 1, así que se le va a acabar pronto. Ando para la esquina. ¡Oh! Ese herdas que da. Buen tech. Rocio. De los dos strikers, tal vez pueda acabarse aquí. Level 1, level 1, no. ¿Dónde está Andrés? Uy, uy, uy. Andrés no usa el Spark, ya lo tocó. Oh. No, porque dropea. Bien, bien esperado ahí. Esperado ahí, bien esperado ahí. Todavía tiene chance, tiene buen Spark todavía, buen tiempo de uso de Spark. Pero dos personajes con muy buena vida. ¡Oh! ¡Ay, cuidado con ese Bros! ¿Level 3? Está, level 3 y se va a ir. ¿Sí se va? Sí, se me hace que sí. No, le va a faltar poquito. ¿Quién sabe? Poquito. Buen bloqueo ahí. Oh, uy, 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 Dragon Ball, baby. Oh, ay. Bien, muy sí, grave. Uy. La jabalina que no pega. Super Dash que salva a Madrid. No, ya no agarra. Castigando el Super Dash aéreo con medio se mamó, güey. ¿Level 3? Level 3. Arnold, todas las, ¿no?, que junte, todas las que junte. Muy justo. Iba a castigar muy bien con Low. Iba muy bien, iba muy bien. Pero debió nomás así como que baitearlo, así quedarse de HD y pum, 2H. Muy bien por CDW Madrid. A huevo. TS, CDW, FPF, no sé qué. PSP. Todo el abecedario de pinches. ¿Cómo se llaman? Pinches nombres, pinches siglas de químicos, ¿no? Así todo. PHNA y 1-1 Madrid y Andrés. Le vamos a poner un asterisco Madrid mejor. Sí, mi Rodo, está en Twitch, está en YouTube y está en Facebook, y está en Twitter, y está en Pornhub, y está en todos lados. Está en donde debe de estar. Live.es, de hecho le pueden poner nada más cdw.gg y ahí está siempre. Vamos a ver. Aquí está, te lo encargo.
Tecnología. Tecnología. Uy, buena guardia por parte de Madrid. Ya no tanta. Level 3. Para hacer el daño, un mix y se va. Sí, pásate al MySpace también, ahí está. Si me firmas el Fotolog, paso y te firmo también. Te agrego a F. Te mamaste, como dice el pinche. Oh, señora. No le quita años a su vida. Ay. El 2M. Pegó bien lejos, güey. Ay, güey. El armor. Bueno, una peloncita, una peloncita ahí. Seguro. Muy justo. Pinche lavadora, es el Jinx. Es una señora marihuana de los 80s. Lesbiana. level 3. Todas las que quiera. Por low. Iba por low, pero se estará muy bien. La señora. Ahí se le puede hacer reflex. Sin miedo ahí, Andrés, muy bien. Sin necesidad de haciendo el dash para acercarse y empezar a frentrapearle como campeón. Como campeón. Guard cancel, nada. Leyó muy bien el backdash que iba a hacer ahí Madrid para seguir con la presión. Y ya Madrid se lo va a llevar. Y Madrid lo leyó también con. Si no dropea 2-1. Ahí está. 2-1 favor Madrid. Así es. Luego tenemos calcomanías aquí para regalar. ¿Eh? Ah, bueno. Este. Sobres para que los tengan ahí, putines. Tú ya tienes, no sé. Ahí comparte, perro. Sobres, carnal. Para que tengan a la banda ahí, pegadita en todos lados. Pónselo ahí. Es Chano uno que juega. Ándale, mi Rodo. Güey, estamos en todos lados, güey. Monopolizando, güey, todo el pedo. En tu watch. Para cuando llegues, güey. Ya vamos a tener playeras, gorras, güey, zapatos, calzado, güey. Botas. Botas, güey. Sí, Main CDW Ganso. Qué bueno, ahí esperando. Andrés convirtiendo ir el 2H con el asistente, muy buena esa jugada. Ese mugre super dash, güey, pelón. Otra vez, hasta que se lo aprenda, mijo. Y lo cambió otra vez para el otro lado. Vamos a vender también en ropa interior con el pelícano aquí puesto bien en medio. Vemos que Andrés tuvo mucha confianza al principio, se notó, pero Madrid se acopló y sinceramente lo quebró. Lo está quebrando, se está notando en este último más, ya que está tomando mucha ventaja y una ventaja bastante notoria. Sí, la verdad es que Andrés, pero ahí no sé qué pasó en Madrid. Madrid se acopló, lo asustó, le ha de haber dicho algo al oído, te la voy a meter bien duro. Algo así. Bien ahí, autocombo, cuadro. No, ahí le faltó. Baiteado. Ay, el delay. Cuadro.
Quadrox salvando el día. Quería. Y se lo lleva a Madrid, se va a la final. ¿Qué quería? A la Grand Final. Ok, ok. Bueno, y vamos para la Grand Final. Jinx versus Madrid. 3 de 5, mis campeones. Ponme la cámara para que vean las calcomanías, perro. Sí. Se suma Andrés. Las calcas putines. Para cuando vengan a Monterrey y estemos aquí en el stream, tenemos calcomanías. El Wama hasta camisa trae de los pelícanos a la larga. Chulada y pelado. Qué bueno que se la compré. Pura calquita. Desconchavadita. Son flamingos, no son. Ah, flamingos. Bueno, ya escucho todo el escándalo acá. Ya tenemos la Grand Final. Tenemos a Jinx y tenemos a Madrid. Así que esos güeyes ya tienen dinero. Andrés nos dio la sorpresa de nuestras vidas. Sí, jugando sí, como todo un pinche campeón. Jugó muy bien. Sí. Muy buen hit, buenos mix-ups. Nunca se me ha visto. Nunca, ya tengo mucho rato que no veo a Mayo, güey. En los primeros tres, güey, cuatro. Sí, de hecho. Si ¿sale? Llega alguien nuevo y punk, se lo bailan. Está el Mayo. Lo siento, compadre. Se pone muy nervioso mi compadre, güey. Sí, güey. Demasiado. Sí, pues ya cuando te entra el nervio, vale, madre y todo. Sí. No. No, pues cuando vengan aquí a Monterrey, pues aquí va a haber, güey. Nos vamos para la pantalla principal, por favor, caballero. Gracias. Grand Final. Jinx contra Madrid. Tres, ya sabemos que en esta situación, como Madrid viene de losers, tiene que ganar dos veces 3 de 5. Así que... Ay, 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 ay. Vemos que Madrid empieza muy, muy agresivo, como las otras ocasiones. Sí. Solo lo más le falta confirmar un poquito mejor. Vemos a Jinx ahí ya con un level 3. ¿Va a cambiar de personaje? No, se va por Mixo por abajo. Y eso fue, ahí fue Ginyu. Se llamaba Ginyu. Se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Saludos al Shadow. Wey, desde León, Guanajuato. Yo me quedé picado en Guilty con el Shadow. Ay, que eso, pues fue y me buscó putazos como a las 2 de la mañana, güey. La verga, pues, güey, no duerme. No te va a ver reto y la chingada, hombre. Y llegaron bien frescos los datos, ¿ah? Sí, güey, ya. ¿A qué hora se van? Ah, a las 7. Ah, sí, se arma. A ver. Chingos de putazos, güey. Deberías de jugar a esta madre, Shadow. Estuvo chido, León. Bueno, no sé si lo juegue, creo que no. No, casi no le dedica, yo creo, a Dragon Ball. O lo juega, no sé, para que me invento cosas. Vemos cómo Jin se acopla, güey. Se acopla el juego, güey, iba perdiendo. Y empieza a cambiar el juego de una manera en que se amolda, güey. No pegó el Vanish como debió. Level 3 Vanish. Le va a dar chance a hacer Vanish.
No, le pegó. Sí lo castigó, güey. Excelente. Muy buen de Osacha. Castigo, cabrón. Cristo. Uy, crossoplote. Uy, le pegó con los huevos, güey. No usó Spark. Yo pensé que iba a usar Spark y luego level 3. Uy, 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 uy. Dropeó la guardia ahí. Vamos a hacer un favor, Jinx. Ding ding favor Jinx en esta grand final aquí en Beatmasters. Estamos en el Nitras Centro, Monterrey, Nuevo León. Para contrarrestar el crossover bien duro. Vida, cabrón. Desde la capital del mundo, o sea, Monterrey. Ay, no hay otra. No hay otra, es verdad. De hecho, Nuevo León debería ser un país, ya, aparte, sí, ya, de México. Independiente, güey. Regiolandia, una mamá así, güey. Como que dicen los memes, va, que los regios mantenemos al país. Oh, wifiando el adoken hacia arriba. Autocombo. Vanish. Ah, no. Una barrita. Se fue directo, directo. Viene la doña. Viene la doña. El armor, güey, haciendo una chulada. No, no, Madrid, Madrid, tenías. Ay, pudiste haberte ahorrado el Spar, güey. Quiso empezar tal vez con el Spar, pero. Este round para la presión. Y era 2H. Casi, güey. Abriéndolo ahí, muy bien. Y vi por el daño. Level 3. 3. Señora de los 80. Ay, Pudo haber sido un buen trade. Sí, pudo haber sido un buen trade. Pero no fue real. ¡Uy! Le pegó en el ex. Lo del ex. No mames, cabrón. Estuvo muy bueno ese pedo. Lo agarró por el otro lado. Besito. Adiós, señora. Adiós, señora. Buen castigo, el delay, lo hipnotizó, se le quedó viendo los ojos, le dijo guapo y boom, abatido. No es cierto, güey. Dragon Rush para maximizar el daño. Abajo y level 3, ¿no lo fallas? ¿Sí lo mata? Sí, 2-0 o 1. Ay, 2-0, no. 1-1. No. 1-1, entonces está poniendo bueno. 2M de antiaéreo, güey. Hazme el pinche favor, güey. Oye, ¿cómo ha mejorado el Madrid? Sí, un chingo. Desde que traías a 21, güey, como. Ah, no, 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 perdón, me equivoqué, perdón. De Madrid ahí para. Para eso, güey, para un 2H. Dragon Rush. Lo va a cambiar. No, lo deja ahí en la esquina.
Madrid anda con Tokio, Japón. Excelente ahí por parte de Jinx, ¿eh? Este cero. Señora, 2H, castigando, no cambia, le prefiere hacer daño. Va a cambiar para salvar a Vegeta. Tratar de salvar la vida azul. Y vamos a ver qué hace. El ex del Hampton. La es que le iba a hacer reflect. Madrid fallando ahí, no dejando ahí. Pero ese over sale adelante cabalgando. Castigando con 2H. Dropeando como un campeón. ¿Y? Son nervios o qué chingado, güey. Es que está cabrón. Oh, buen replay. Quiso hacer 2H. Quiso, sí, es que hasta ya había que escuché picado el macheo. Algo y quiso hacer 2H y no le salió. Level 3, como Dios manda. Level 3. Uy. Ay, no respetó. Recovery en corto. No respetó nada. Y no, era fuerte y vanish. Era medio. Sí, medio y vanish. Pero bueno, ahí convierte bien. Vegeta, pero con Spark. Pero con Spark, que es un Dark Lord de y huevo. Y dos barritos, sí. De hecho, siempre se espera, güey. O sea, no salva. No. No, tenía ya level 3. Ya había llenado el level 3. Ay, chingado. Ah, pues sí, a huevo le toca a Jinx. Bien, buen bloqueado. Uy, no se tiran nada. Ya lo voy a... Oh, 2M. Chingo de damas. Su puta madre, güey. Level 3. Y le va a dejar una mierda. A one hit los dos. Sí. Claro que le voy a hacer un clip. 2-1. Jinx sobre Madrid. Hijo de su pinche madre. Ya la tenía Madrid, ahí es lo que te digo. Así la tenía yo también, güey. Con pinche Betty es un desmadre, güey. Sí. El daño. Y fui mixopearlo. Dos M, güey. No mames. Bardock. Y se va ahí. Ey, le falló el timing. Como que le dudé entre hacer Dragon Rush ahí aéreo o el agarre. Y entre peras y manzanas. Entre que son peras y manzanas, ya se fue el guiño. Fue buena la idea. Slam dunk. Sacar la Vegetita. No, es en el aire, eso tiene que ser en el aire. Sí, lo alcanzó, güey. No sé, pinche señora. Pinche señora. Sí.
Castigador. Cosache. Se ve para el daño, level 3. No, dropeando no, como un campeón. Oye. O le benefició, cabrón. Se va a morir. Otra vez. Güey, no puede ser. A la madre, se acomoda solo. Excelente, qué huevotes, güey. Qué huevotes, así, pero bien pinches grandotes, güey. Para hacer reflect en ese justo momento, güey. ¡Que le vale madre, dice, güey! ¡Ándele! Bien castigado, sí, 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 señor. Claro que sí. Ah, mira qué chulada de conversión ahí. Paña y flashillo. Ahora otra vez Vegeta, Vegeta. Vegeta, esto Vegeta es prácticamente ya match tournament para Jinx. Dios qué santo. Bien. Leyó el cross ahí y lo que se con 2H. Level 3 para consumir tiempo de Spark. Sí, lo quiere tener ahí, lo quiere tener ahí. Hard knockdown, a ver qué hace. Lo leyó muy bien Jinx. Wow. Level 3. Pero no tiene. No. Ah, ya te entendí. ¿Y es todo? No. No, no, no. No, 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 le va a faltar. Madrid, danos más matchup, Madrid. Se acabó, señores y señores. Jinx se lleva este torneo de Dragon Ball. A ver, señor Jinx, venga por acá. ¿Cómo estás, mi querido Jinx? Felicidades, mi hermano. Muchas gracias, muchas gracias. No, si te puso como un poquito de problemas este. Sí, se empezó a poner al tiro. Ya me estaba leyendo mis mix-ups de 5 pesos, pero pues... Bueno, ya después dije, no, pues voy a intentar varias cosillas como que diferentes. Ya como por ejemplo, estaba haciendo de que... el pues la U con la patada de Vegeta y luego siempre rusheaba hacia adelante y a la última me hice para atrás. Ese super dash para esperar a ver qué me quería hacer. Sí, no, y los combos y las conversiones que hiciste en el momento estuvieron... ad hoc, o sea, el combo de Vegeta para bajarle chingos de daño, güey. Sí, el combo y, ese. Y el de ahorita, o sea, el mix-up de irte de volar por el low-low, estuvo tremendo, güey. Sí, no, es que dije, pues, a lo mejor cree que voy a llegar por arriba, porque está llegando mucho por arriba. Y dije, no, voy a llegarle por abajo, a ver qué pedo. Sí, o a lo mejor se esperaba un Dragon Rush y pegó y pegaste antes de que él activara algo, güey. Pues sí. También. De todas maneras, sí te leyó varios cross-up sí, y todo, Madrid. Sí, me leyó varios. Con madre, güey. Digo, no estoy desacreditando a Madrid, güey, porque Madrid es un loco de mierda, güey. Pero sí, güey, o sea, se pasó de lanza porque te puso en muchas situaciones bien precarias, güey. En donde sí. No, hubo varias, así de que yo dije... No, aquí sí se traga este mix-up. No, me tragué yo todos sus pinches 2Hs, fue lo que yo tragué, todos los 2Hs, güey, los ex del Slam. ¿Cómo? Sí, no, hombre, me tragué un chingo de sus madres. Sí, güey, no, hombre, güey. Y a Madrid, por lo que vi, güey, las barras le valían madre, güey. Sí, no, se gastaba todo, güey, todo, así como si fuera señor rico, güey, tirando dinero a la verga. Pero sí, aquí tenemos a nuestro primer lugar, Jinx, y nuestro segundo lugar, Madrid. Muy buena torneo. Reta, la muy verdad. Buena reta. Él pudo haber sido nuestro tercer lugar, pero le valió ver. Dropeó todo. Pero bueno, señores, yo soy Abel. Ganó. Madrid, Jinx. Ah, aquí está Andrés. Ahí está el tercer lugar. Ah, el tercer lugar, mira. Este no, es flaco loco. También, tercer lugar. Que juega lugar. Street y se vino aquí, mira, partiendo madres. Así es. Está entrenando con todo. Pero bueno, señores, nosotros nos despedimos. Ya les presentamos a los primeros tres lugares. Ya saben quiénes son. Esto fue... el torneo de Dragon Ball streameado por CDW aquí en Beatmaster Segundo Strike, que pues ellos echan mucha producción para lo que es Smash Bros. Lo tenemos acá en el otro salón. Nosotros tenemos un saloncito chiquitito, pero se hizo mucho hype y muchas gracias a las personas que nos sintonizaron y compartieron el evento. Ya saben, pues ahí nos vemos a la próxima, se los avisamos y denle like a la página para que no se pierdan ninguna de las noticias, porque ya vienen más sorpresas sobre Thunderstruck. Sobres. Pues bueno, nos gracias. Vemos. Esperando un no error. No tiene barra, barra. Esperando un error. Y le intentó ganar el error. Faltó poco. Muy bien. 1-0, parte Cupa. Iba a gastar este barro.
Y se va a morir. No, no. Está fallando. Y no castiga, no castiga nada, Mayo. Puede estar ahí bufando. ¡Uy, no! Ese back jump. Güey. Puede ser parado, güey. Está, o sea, muy, muy nervioso. Tiene dos barras. Viene a... ¡Ay! Te lo juro que pensé que sí. Y se lo lleva a Madrid. Se lo otro wave acá media. Tiene tatuajes de seguro, güey, todo el pedo. Esa es señora machorra, va. Sí, ándale, señora machorra. Ahí le está. ¿Qué está? ¿Qué está pasando, señor? ¿Qué está pasando, señor García? Hombre. Ahora reset, güey. ¿Loki? No, era para atrás. Boot, boot, boot. Oh, lo leyó todo. ¡Oh, su pinche madre! Bien ahí va por a ser... ¡Hopper! ¿Autocombo? ¿Lo cambias a Ice Switch? Bien hecho. Nada, nada. Muy bien. Lo baiteó bastante bien. Lo castigó, pero... ¡Doble overhead, güey! Se mamó. Tiene no, mucho no rango. Bien, oy, oy, oy. No convirtió bien. Ahí era la muerte ahí. Lo está esperando. Ahí con un super dash bajaba. Bajaba Andrés por ahí. ¡Oh, low! Con ese low, güey. Bien. Muy buen guy. ¡Oh! Grab. ¡Oh! La de Kong, la coferiña. Mixup. Bien pescado ahí sobre el, con el aéreo. Un levecillo. Pero ahí está aquí y Vegeta aún. Y Spar. Ay. Buen reflejo ahí con el Vanish. Ay, buscando el counter muy bien. ¡Oh! Se recuperó. Buen bloqueo ahí. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Dragon Ball, baby! ¡Oh! ¡Ay! Bien, muy bien. ¿A qué no se van? Ah, a las 7. Ah, sí, se arma. A ver. Chingos de putazos, güey. Deberías de jugar a esta madre, chavo. Estuvo chido, León. Level 3, Vanish. Le va a dar chance a hacer Vanish. No, le pegó. No, sí lo castigó, güey. Muy buen. Dios, Hacha. Castigo, cabrón. Cristo. ¿Vanish? Ah, no. Una barrita. Fue directo, directo. Bien. ¡Uy! Le pegó en el ex, lo del ex. No mames, cabrón. Estuvo muy bueno, espero. El delay lo hipnotizó. Se le quedó viendo los ojos y le dijo, guapo. Y ¡boom! Abatido. No es cierto, güey. Dragon Rush para maximizar el daño. Abajo y level 3. ¿No lo fallas? ¿Sí lo mata? Sí. 2-0. Oh, ¡ay, 2-0! No. ¡Uy! ¡Ay, no respetó! Le recobre en corto. No respetó nada. Y dos barritos, sí. De hecho, siempre se espera, güey. O sea, no salva. No. No, tenía level 3. Ya había llenado el level 3. Su puta madre, güey. Level 3. Y le va a dejar una mierda. A one hit, los dos. Otra vez. Güey, no puede ser. A la madre, se acomoda solo. Excelente. Qué huevotes, güey. Qué huevotes así, pero bien pinches grandotes, güey. Para hacer reflect en ese justo momento, güey. Oh,
¡Que le vale madre, dice, güey! No, le va a faltar. ¡Madrid! ¡Danos más matchup, Madrid! Sí, se acabó, señores y señores. Jinx se lleva este torneo de Dragon Ball.